Está. Esta. Bueno, eh, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal al directillo. Se me... Voy a ver si se me escucha bien. Si está todo. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Dami layout nuevo. Sí, layout eh, de recién. Ahora mismo. Sí, se escucha perfecto. Vale, eh, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas a todos. Bienvenidos. Eh, un viernes más <laughs> entre comillas eh, de entrevistas ¿vale? ¿cómo estás? bueno ya, ya estamos con el entrevistado ya lo tengo aquí así que eh, nada le estoy dando un segundo para para saludar a todos y, y vamos a comenzar en, en nada en segundos eh, viernes, sábado, drink. Sí, correcto. Exactamente. Bueno, hoy. hoy, que le pego el micro. Hoy estamos eh... un viernes más, entre comillas, que es sábado, de entrevistas en el canal. Y hoy tenemos de invitados a Psycho 9000 que muchas, muchos de ustedes lo deben conocer, muchísimos. Así que vamos para allá, vamos con él, ¿vale? Vamos a hacer como siempre las entrevistas como las venimos haciendo habitualmente. Si hay alguna mejora, lo van a notar y nada. ¿Vale? Vamos para allá. Eh, un segundito. Eh, voy a poner esto así. Y enseguida lo tenemos a Saiko por aquí. Listo. Ya estamos. Hola Saiko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Pasa, Museco. ¿Cómo estamos? <laughs> bueno, chicos, ya estamos con el entrevistado. Eh, ahí lo tienen, ahí tenemos a los dos. Espero que se ve se ve bien. No sé si se ve bien la, el frame. Creo que se ve todo bien. Así que aquí estamos. Vale. Bueno, vamos a comenzar. Se ve de 10, vale, muchas gracias. Eh, como siempre, de Aviso, abajo. Está entrando un nuevo seguidor. Eh, muchas, muchas gracias, el Marco, por el follow de Twitch. Muchísimas gracias. Eh, como es habitual. Eh, abajo del invitado tienen sus redes sociales donde lo pueden encontrar y debajo mío lo mío, vale, como siempre. Bueno, señor invitado, eh, vamos a comenzar. Esta se está entrando un nuevo seguidor. <laughs> Muchísimas gracias por el follow. Eh, todas las alertas están desactivadas, menos la de los followers. ¿eh? Eh, así que la, las demás, los gritos, los sustos, todas esas cosas están deshabilitadas. Muchas gracias Pero por mal. el follow. Eh, esta sección se va a dividir en tres partes, ¿vale? Eh, la primera parte es la parte personal, sin meternos demasiado en la personal. La segunda parte es como creador de contenido. Y la última parte es como jugador de videojuegos. Ok. ¿Vale? Porque son las Increible. tres cosas. Increíble. <laughs> ¿Vale? Eh, antes de empezar, vamos a ir al final porque me gusta ir de atrás para <laughs> y te voy a leer la pregunta que nos dejó el último invitado. Vale. ¿Vale? Te lo vale. digo así porque te doy una hora para que pienses qué pregunta le vas a hacer tú al próximo invitado. Hecho. Ya la Vale. Vale, listo. Pregunta del anterior invitado. ¿Qué le cambiarías vale. a la industria actual de videojuegos para que mejoraran? ¿La industria, ¿La industria actual te refieres a la española o internacional? ¿Industria internacional? Mundial. Eh, la atención que le damos a los triples. eyes ah, que da vale. puto asco. Vale. O sea, el, el tema de, de, evidentemente, centrarnos mucho más en, en industria eh, indie, industria independiente, que hay títulos ahí que son la polla. Y luego tenemos un anuncio de 27 minutos en una feria del próximo Call of Duty que me importa una puta mierda. Que entiendo que tiene negocio, <laughs> evidentemente. ¿Puedo decir puta mierda, Sergi, en tu canal? ¿A mí en el mío verdad? puedo, pero yo, si acaso, pregunto: ¿estoy invitado es o ¿no? No, no? no, tu casa es mi casa, así pues, que mi casa pues, es tu Calo casa. El, el Call of Duty me importa una puta mierda y me gustaría que se, que se hiciera más me hincapié en juegos, tío, eh, que tienen muchísima calidad, que son independientes, que tú juegas, que yo juego, que mucha gente juega, pero que como no es el, no tiene el título Call of Duty. Pero bueno, mmm, poco a poco esos juegos irán despuntando, espero, cada vez se le da más presentado a los yo qué sé, el, el típico juego Hollow Knight o. Yo qué sé, el factorio de turno, pues poco a poco irá petándolo y cuando lo juegue el Rubius, pues todo el mundo querrá jugar a eso. Yo qué sé, tío. Vamos a tener fe. Vale. Bueno, contestada la pregunta que nos dejó el anterior invitado, ¿vale? Que fue Caio. Eh, y ahora, Psycho, al final de la entrevista, nos va a dejar una, la siguiente para el siguiente. Vale. Bueno, vamos a empezar por el principio. Ahora sí, por el principio. Eh, van a ser preguntas personales, pero no muy personales. Vale. Vale. La primera de todos, si quieres contestar, contestás. Y si decís, paso palabra. Hecho. <laughs> eh, yo solo nombre... contestaré a todo, ¿eh? Yo, tú, tú verás lo que preguntas. Yo contesto a vale. todo. ¿eh? Eh, ¿Podemos conocer tu nombre real? Pablo. Yo me llamo Pablo. Yo pero... lo he dicho muchas veces, no pasa nada, yo me llamo Pablo. Perfecto. Bueno, el, el mío... Empieza por P igual que Psycho, entonces es fácil. <laughs> el mío es Sergio, así que Sergio y Sergi es lo mismo. Vale. Eh, creo que esta pregunta la sé, pero la pregunto igual: ¿de dónde sos? Yo soy de Cádiz y vivo en Valencia. Bien, perfecto. Nacido, nacido, nacido en Cádiz, en el sur, y vivo en Valencia. Vale. Eh, ¿Cuánto hace que vivís en Valencia? Pues tendría que contar, porque yo me vine aquí a estudiar la carrera, eh, pero. Creo que serán unos 12, 13 años, 2000. A ver, 2007, 2008. 2000, creo que me vine en 2007, 2008, creo que fue. ¿Cuántos años es de eso? Eso, eso? eso son. Muchos. Eh, Nueve. Quince. 15, 15. No, 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 no. A ver. ¿2007? No, ¿2017? 2007. ¿Serían 10? ¿2015 20, años ya? 15. No puede ser. Oh, <laughs> Dios. Dice Chiso, tantos que no tienen ni acento. Estoy leyendo el chat, no lo, no lo voy a, a, a verbalizar yo el chat. que Dejo a Museo que lo haga, que es el profesional, pero estoy leyendo y corto cabeza en mi directo, ¿eh? A todos los que voy a liarla. Ah, vale. Eh, vos lees el chat. Si quieres contestar algo del chat, sos no, no, libre no. de hacerlo. A ver, a ver, a ti, si tú quieres contestar algo del chat, tú me dices, Psycho, te, te dicen en el chat esto. Yo paso yo, yo, yo no leo el chat. Vale, lio, vale, vale. Yo de es que normal, eh, si hay alguna pregunta que... que bien, la, la pregunto, mientras que no sienta que a vos te pueda incomodar, porque la gente a veces no tiene filtro y... Pues eh, si, hay alguno, si hay alguno de los que yo conozco, las preguntas van ahí a cuchillo, <laughs> o sea que... <laughs> bueno. Eh, perfecto, entonces me contestaste solo que viniste por estudio, básicamente. Eh, sí, en principio, en principio vine al estudio. Yo, yo estaba trabajando y había estudiado ya en el sur, en Cádiz, Sevilla y todo el rollo. Y al final, pues a, es, Valencia tiene la mejor. Yo vine a estudiar diseño gráfico, la carrera de diseño gráfico. Oh, no. Y Valencia tiene la, escuela, la mejor escuela pública de diseño gráfico, eh, la mejor universidad, la mejor escuela de arte, de diseño gráfico superior, de toda España. La más antigua y la que tiene más alumnos y la que tiene más prestigio. Y está aquí en Valencia. Y entonces, era, y era pública, echaba el papel y, y tal, y por nota entré. Y digo, pues vámonos para Valencia. Y a partir de aquí hice vida ya. Vale. Uh -huh. ¿Y terminaste la carrera? Terminé la carrera. Terminé ah, la carrera. vale, vale. vale. vale, vale. No, porque a, lo, <laughs> a lo mejor te metiste con el canal y dijiste, uy. Terminé. En la carrera terminé... Sí, sí, sí. Yo, yo con el canal he estudiado también. O sea, quiero decir, eh, yo después de la carrera, luego me he ido sacando máster, he ido, he ido trabajando, o sea, yo he ido paralelo todo, que ha sido dolorosísimo, pero lo he hecho, lo he hecho. Y, y, y sí, 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 o sea, la carrera terminé. Lo que pasa es que en Cádiz yo empecé la carrera de informática de sistemas. Ingeniería, de, ingeniería de Técnica informática, de Sistemas. Ese hice dos años y ya no hice más. Eran tres, <laughs> hice dos, pero no me gustaba nada. O sea, estaba agobiadísimo. Y yo tuve que echarle huevos y decirle a mi padre... No quiero estudiar esto. ¿Qué quieres vale. estudiar? Diseño y gráfico. Me parece que me arranca la cabeza. Pero, pero salí, sí. vivo, salí vivo, salí ¿Sabes que compartimos profesión? Sí, tú también. ¿Eh? ¿Vengo ¿Cuál? de... ¿Diseñador o, o informática? Eh, las dos cosas. Vengo de familia gráfica. Ah, sí. Sí, pero cuando se hacía el periódico con plomo. Hostia, sí. Qué guapo, sí. tío. Yo lo he, sí. he manejado eso como curiosidad, lo he manejado, pero en plan ya no se usaba, pero te lo enseñan para que tú veas cómo era y todo el rollo. Y me encantaba todo eso, tío. Hostia, qué guapo, tío. Yo tenía una mesa de esta de plomo delante y, y poniendo lo, la, las tipografías y todo el rollo. sea, guapísimo eso, eh. Hostia. Sí. Tú. ¿Y, tu familia, ¿Y tu familia se dedicaba a eso o qué? Mi, mi abuelo, mi padre y mi tío. ¿Cuño? Sí. Pero uh -huh. no, no en, España, en España no, ¿no? No. Sí. En Argentina. Qué guay, tío. Qué chulo. Sí. Y, o sea, y me sea, iba a trabajar bueno. con mi padre cuando era niño para aprenderlo. Y mi padre no me quería enseñar porque decía, a esto es viejo. Le digo, no importa, a mí me gusta. Quiero aprenderlo como es. Hostia, tío, pues, pues eso es brutal, eso es brutal. Eh, ¿Sí? eso vamos a mí, a mí todas esas técnicas antiguas me enamoran, eh, son flipantes. Y yo trabajo en una imprenta, trabajo en una imprenta, y todas esas cosas, tío, yo las he tenido que, que repasar porque la, las imprentas de un día offset eh, nacen de esa, de, de, de esa forma de imprimir. Hostia, qué guay, tío, qué chulo. eh. Es algo muy interesante, sí. Pero, pero ¿tú, no, ¿tú has seguido con el tema del diseño? Yo te he sí. visto también un poco. ¿eh? Eh, sí, no pasa nada. He seguido, ¿vale? Pero luego me pasé a la parte de hardware. Vale. Guay. Y Queda va más paralelo. Ahora. Va paralelo porque me enamoró Bien, más el hardware. Genial, tío. De puta madre. O sea, guay, tío. No sí. pues Así que por eso compartimos Miraos. Bueno, qué chulo, tío. Sí, es muy chulo. La verdad que es un mundo bastante increíble y bastante curioso y no se deja de aprender nunca porque sigue avanzando el diseño. Sigue avanzando. Sí. La verdad es que sí. Y, y yo tengo, tengo muchísimos contactos de lo que hice de la época aquella. Muchos amigos míos son diseñadores y amigas mías son diseñadoras y todo el rollo. Y algunos de ellos se han dedicado a la investigación del diseño y hacen unas cosas, unos proyectos y dan conferencias. Y, y es que eso no se acaba. ¿eh? Como son modas y, y se descubren nuevas técnicas, se descubren las cosas, yo los tengo eh, agregados por Instagram, por LinkedIn y tal. Y cuando veo las cosas que investigan y que hacen por ahí, está guapísimo. Tío. Me gusta mucho, pero evidentemente, pues te tienes que dedicar a muchísimo yeah. muchísimo tiempo a eso. Hey. Pero sí, sí, me lo montón bueno, si no quieres decir el año, eh, dime día y mes de cumpleaños. El... <laughs> si no quieres decir <laughs> el año, porque yo sé que la edad. ¿Se, ¿Se puede no, saber el no, cumpleaños? Edad, yo no tengo. Sí, sí, lo, lo puedo saber, lo puedo saber. Además, fue, fue hace relativamente poco y lo dije en mi canal y eso o sea que no hay problema. El 30 de mayo vale. del 83, nací ¿no? sí, yo. Yo soy del 83. Ah, bueno, está bien. Está bien soy del 83. Vale, Tenés, se... Somos más o, menos, más o menos de una quinta parecida, ¿no? Más o menos. Sí, 77. Tú eres como, como mi primo mayor. Yo tengo un primo mayor de tu edad. Igual. Bueno, cinco añitos. Claro, que, que es con el que yo ¿Sabes? me crié. Bueno. Que era el que me llevaba de borracheras. Lindo primo. Era el que iba primero abriendo, abriendo de toda la familia de primos. Era el que iba primero. Y yo claro. era el segundo. Yo era el, el, el que estaba a continuación. Entonces, claro, yo era. Él me cogía y me decía, Pablo, vámonos que nos vamos por ahí de fiesta. Claro, cuando tú tenías... 15, 16, 17, 18, pues era eh, como: eh, este claro. ya lo sabe todo, ya tiene te tiene, te tiene ventaja. Así claro. que así. sí. Ah, decirle no es muy feo. <laughs> claro, claro, yo, yo no le voy a decir que no a, un, a alguien de la familia, eh, familia, eh, claro, familia es familia. Claro, no es, es, exactamente. <laughs> bueno, eh, ¿frío o calor? Frío, frío siempre. O sea, ¿cómo que calor? No existe eso. o sea que, 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 sí, Pero eres eh, de Cádiz. Sergio, Sergi, cabrón, ¿cómo que calor? Sergi, que estamos en Valencia y me estoy cociendo vivo. O sea, esta pregunta. Lo mismo me lo haces en enero con una helada de la hostia, con las manos congeladas cuando estoy en el teclado y te diría, tío, no me jodas. Pero me lo haces esto en julio, te mato. O sea, ¿cómo que, cómo que calor? O sea, si hay alguien por el chat, por favor, que te dice calor, Sergi, banealo. Yo te pago por cada uno que banees si te hace falta, pero banealo a su puta casa. O sea, Mira, ¿tú sabes cómo se duerme. ¿Cómo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se duerme, tío, cuando hace frío, tapadito, con la manta o con el edredón o lo que sea, tapadito, metidito así dentro, con los piecitos así que los tienes fríos, los metes dentro, calentito. Y cuando suena el despertador y tienes que salir de la cama, oh, que hace un frío de la hostia, estás ahí dentro y dices, oh. O oh, la ducha calentita en invierno que te metes ahí. Y eso es la leche, Totalmente. la mantita en el sofá. Pero, tío, es que la calidad de vida eso. Yo siempre he dicho que a la gente que le gusta el calor. Aparte de ser unos cabrones ¿eh? son, son gente que está muy buena físicamente, son gente que tiene un cuerpazo, que está orgulloso de su cuerpazo y les mola el calor porque vale, sí, lo pasan mal, pero van a la playita y fardan ah, muchísimo. Vale. Yo, creo, yo creo que es eso. Tengo una teoría por ahí que la estoy más poner... Claro, tío. Yo creo que sí, tío. O sea, yo. No me jodas. <laughs> no me fío de nadie que esté bueno y le guste el calor, digo, mala gente. Tú lo que quieres es que yo no pueda enseñar Lorza, tío. Venga, me tomado por culo. Eh, pues sí. Bueno, eh, ¿vino o cerveza? Eh, cerveza, claramente. Cerveza, claramente, porque, a ver, eh, estoy rodeado de gente que le gusta el vino, lamentablemente, todo el día. Como, no, un, vamos un rosado, un vino blanco. Digo, tío, dame una puta birra y, y déjate de mierdas. Además, si sí puedes ser cerveza negra, Sergi, ¿te gusta la cerveza ah, negra? Todas, ¿La todas. Yo no soy experto, la Guinness es la que más me gusta, pero bueno, es, es, más, es más industrial. Pero, pero reconozco que una pinta de Guinness a mí me ha convencido. Una pinta de Guinness fría, eso es la hostia, tío. Buenísimo. La verdad que sí. Y en verano mejor, entra mucho mejor. Es lo único bueno de, <laughs> del verano. Tomarse una cerveza bien fría, eh, si puede ser una cerveza negra, a mí me entra mejor. Yo es que tenía el miedo, lo típico, ¿no? De la cerveza negra, uh, eso tiene que estar muy amargo. No, no, lo que se dice al principio. Y la probé, tío. Y me resulta más desagradable para paladar la rubia de barril básica, cruzcampo Heineken y tal, que una cerveza negra, tío. Me resulta mucho más. No sé, pa, más paladable, más, más agradable el No sé, lo digo por si alguien no lo ha probado que, que le dé un tiento. Cuando alguien, el colega se pida una cerveza negra que la pruebe, o que está buena. Aparte, viste que ser borracho en España es muy barato. Eh, lo es, no lo sé, ¿eh? Lo sí. es. O sea, quiero decir, Ay, yo viajado de por 20, 20 céntimos. <laughs> a ver, a ver, es que también te digo, también te digo que depende con el país que te compares, porque yo creo que en Alemania tiene que ser carísimo, por ejemplo, o en Francia, o en Inglaterra tiene que ser carísimo emborracharse. España, en comparación, supongo que sí, claro, supongo que sí. Pero, pero he ido a otros, a otros países del mundo donde literalmente con 5 o 10 euros, cuatro personas se caen de espalda de beber, ¿eh? Pero bueno, ya te tienes que ir a Europa del Este, país un poquito más tal, pero sí, sí. Pero sí, sí, supongo que sí. Comparativamente, España es barato, es, barato, es barato la borrachera. Y yo, encima, a mí el alcohol me afecta muchísimo. Yo, yo me bebo un gin tonic y ya estoy mareado Yo por no. eso a mí me salen muy barato las borracheras. Mira. No soy un bebedor, quiero decir, de, de todos los días. Entonces yo no tengo entrenado el hígado. Lo, de lo cual estoy orgulloso ¿eh? yo ¿no? A mí, a mí la gente que dice, pues yo me puedo beber 14 gin toni y ni, ni lo noto. Y digo, bueno, pues lo lamento por ti porque tu hígado va a decir, árbitro, la hora, que yo no puedo más, ¿sabes? Claro. Hablamos cuando tenga 70, a ver cómo está ligado. Claro, es que la gente, la gente de mi generación somos, bueno, y de la tuya supongo, somos muy, muy de, de fardar de eso. Pues yo me podía ver una botella entera y no sé qué, y digo, pero tú sabes que eso es malo o, o, o te lo tengo que repetir, ¿sabes? Es que eso es normal para vacilar de eso, coño, me jodas. Pero eh, sí. Le colgamos la medallita. Bueno, una gran pregunta del universo que se hace todo el mundo: ¿pizza con, con o sin piña? ¡Dios, tía! No me hagas esto que yo tengo, yo tengo, yo hice un directo probando la pizza con piña en directo, tío. O sea, me dieron tanto coñazo con la pizza con piña que pedí una. Digo, me cago en Dios, sacado aquí la hostia. Cogí el teléfono, llamé a una pizzería y dije, ah, venga, pizza con piña. Y me lo trajeron a casa, tío, y la probé en directo, tío. Y tengo un vídeo en, probando pizza con piña, loco. Pues tengo que reconocerte. Dicho esto. Que te gustó. Tengo que, tengo que reconocer que me gustó, tío. Y a partir de entonces, a partir de entonces he dicho, es que creo que hay mucho prejuicio. O sea, es verdad que aquí en Valencia, todo el tema del prejuicio de la comida, porque tenemos la paella, la paella valenciana, no sé qué, no se toca. Es verdad que siempre, no sé si eso es cosa de. Yo creo que es mundial. Cada uno con sus recetas, pues como que tal. Y la pizza, y la pizza con piña, la probé y dije, pues que tengo que reconocer que está rica, tío. Yo lo siento, la has probado tú. Sí. Es mi comida que, favorita, la pizza. Sí, la pizza la, la, sí sí la pizza en general me refiero correcto vale. pero si me das a elegir ¿alguna ¿alguna calidad? Calidad? claro si me das a elegir sin piña sin piña. vale a pero, a, ver, la, pero la, me gusta la pizza mi favorita la pizza mi favorita creo que estaría por la seguramente una de pepperoni o algo así vale. me gusta mucho el pepperoni Vale. Algo, algo así creo que sería mi favorita. Siempre que voy al sitio digo, hostia, si hay peperoni, me pido peperoni. Pero sí que es verdad que como me gustan todas las pizzas, porque yo no le hago incluso las vegetales, me gusta todo, ¿vale? Eh, probé la de piña y dije, es que esta, es que no puedo decir que esté mala, es que no, no puedo decir que esté mala, lo siento por la gente que lo odia, pero no puedo decir que esté mala. Lo mismo, lo mismo nos falta, nos falta criterio. Eh, eh, o sea, nos falta ser menos talibanes de la pizza. Acá dice que come, uno si sí come con, con piña, eh, se caga encima, va todo el día al baño. ¿Qué dices? ¿La leche no, no, no tiene efecto lasante, no? ¿O sí, no sé, yo creo al... que no. Eh, claro, o sea, que se lo haga mirar, lo mismo es intolerante, ¿eh? o sea, que No es por culpa de la pizza, lo mismo es la intolerancia, ¿sabes? Oye, es que si como eh, leche, me voy al baño todo el día, la leche es malísima. Ay, a ver si vas a ser intolerante, tío, no sé, míratelo. ¿No? Correcto, puede ser, ¿eh? Puede ser. Eh, sí, correcto, Dami, que me preguntas. El peperoni es el salami de Argentina, el salami. Sí. Sí, de bueno. hecho, el peperoni, yo escuché la historia que era un nombre falso que le pusieron los americanos, sí, porque no saben sé sí. cómo llamarlo, pero el peperoni en Italia no existe. No, es un no, salami. No. Exactamente. Eh, hablando de comidas, ¿comida favorita? Hostia, tengo problemas porque yo soy muy glotón. Uh -huh. Igual que eso. Pero creo que, creo que sí, también te pasa. Entonces, elegir comida favorita, yo creo que nunca lo tiene tan fácil, ¿eh? O sea, nunca he sido en plan. Sí, sí, clarísimamente esto. Tengo muchas, ¿eh? Bueno. Tengo muchas. Soy más de salo que de dulce, si te vale. Eh, pero podría poder decir, por ejemplo, la pasta. Me gusta ah. muchísimo la pasta, todo tipo de pasta. Pff, pasta al pesto, carbonara, boloñesa. A mí, encima, me gusta cocinar, soy cocinilla y me, me flipa, ¿sabes? Y, o sea que. Pero claro, me dices que una buena paella y te digo, me vuelvo loco, un gazpacho andaluz. Me encanta, pescadito frito, vamos para adelante. Tortillita de patata, a tope con ella, con cebollita también. Entonces, claro, es que. Soy muy gordo, Sergio, ya, ya, ¿no? es que, Comiendo tío, yo también. Sí, está bien. <laughs> bueno, está bien, está bien. No pasa nada. Sí, sí. La pasta yo también tengo debilidad por la pasta. <laughs> o, o, o el kebab, por ejemplo, ¿no? Que es como una especie de comida premio que me pongo una vez a la semanita o cada dos semanas. Un, un buen kebab. Pues sí, me flipa el kebab, tío, la verdad. Es que, claro. Y ya que sos tan glotón, ¿qué es lo más raro, raro, raro que probaste para comer? Que dijiste, ¡uff! ¡Qué raro que es esto! A ver, he comido, yo qué sé, cosas que la gente no pruebe de normal aquí en Occidente, ¿no? He comido anguila, que es más rara, pero anguila la gorda, la grande, anguila, una, una morena, por así decirlo, ¿vale? He, he probado, he probado, a ver, ¿qué más cosas he probado? Eh, un chocolate con grillos. Chocolate ah, con grillos. Vemos. He probado, eso estuve en China. En Shanghai y allí probé un par de tonterías, ¿vale? Así. Eh, bueno. Y, y, igual que tu primo, ¿no? Porque no, no, no voy a decir claro. que no. <laughs> claro, es esto que te dice, oye, mira, venden aquí esto. ¿Quieres probar un poco? Y yo, eh, bueno. Y vale. lo pruebas y dices, pues no está tan feo, no sé. No sé, yo qué sé, ancas de rana. No soy, no, no soy muy pro carnívoro ni nada de eso, pero bueno, por probar cosas raras, ese tipo de historias, pues sí, ahora mismo me parece un poco. Hoy en día ya tú dices que has comido algas y supongo que tampoco es raro, porque ya todo el mundo ha comido algas. Entonces no sé. Estoy tratando de pensar, eh, a ver si hay algún animal así. Canguro, he probado canguro. He probado hamburguesa de canguro. Eh, y había otra cosa. Bueno, no me acuerdo. Si te vale con eso. Ah, y Caimán. Caimán, mira. Eso sí, no, comí, el, no comí nunca. Eso fue aquí en la Feria de, de, de las Naciones. ¿Te acuerdas aquí sí. en Valencia que ponían la Feria de las Naciones? ¿Te acuerdas? Que lo ponían en el río, que ponían un montón de cosas. Pues la de, la de Australia, la que la de Australia, ponían hamburguesas de canguro y de caimán. Y yo dije, bueno, pues la voy a probar a ver cómo está. Tengo y que... la, la pedía. La pedíamos entre dos y la portábamos así para probar un poquito. Pero al final nos fuimos a la Argentina y todo el día con asado argentino, tío. Además, la Argentina era que lo mejor tenía montado, tío. Tenía mesas largas para sentarse, la parrillada puesta al fondo, venga a salir carne y digo, bueno, es que vamos a dar una vuelta y nos venimos aquí otra vez a Argentina, tío. Es que ya está, ¿no? es que... Madre, a Ah, sí, sí, Ay, sí. los argentinos con la comida también. Buah. Sí, Eh. eh... A ver, un hábito en tu vida cotidiana que tengas, un hábito que todos los días lo hagas o habitualmente tengas la costumbre de hacerlo, como una manía cotidiana. Que te levantas y no sé, pongo el reloj siempre en el mismo lugar cuando me voy a preparar el café o pongo el diario arriba de la. Una manía. Eh, es que soy muy maniático, vale. ¿Ah? Es que claro, <laughs> Claro, espérate. Es que soy muy manejado, el Entonces. <laughs> sí, sí, un poco. Entonces, yo, yo, tengo, yo me levanto por la mañana de prácticamente. Iba a decir de lunes a domingo, pero bueno, vamos a, a especificar de lunes a viernes sobre todo. Y mi día está ya programado porque de lunes a viernes no hago ninguna cosa que salga de mi agenda. Y cual, cuando llega el día de irme a la peluquería o de que tengo que ir a hacer una compra que no estaba programado, recojo un paquete de Amazon que ha venido no sé dónde, ya me destroza el día, porque eh, como que lo tengo muy cuadriculado desde que me levanto. O sea, suena desperta. Entonces, eh, te podría decir. Todos los procedimientos que hago y sería un clon de lunes a viernes prácticamente a diario. Pero bueno, si quieres, por ejemplo, decir una cosa que hago así que, que a mí me, me resulta curioso, porque todas las mañanas, como me despiertan mis dos gatos, le tengo que dar un palito esto de recompensa que venden en el mercado, es un palito para animales, pues es como especie de su desayuno premio. Por la mañana me levanto, le doy uno de eso, lo divido entre dos y, y me pongo. Mi casa es así muy pasillera, me pongo en mitad del pasillo. A un lado del pasillo tiro un trozo de palito y a otro lado del pasillo tiro otro trozo de palito. Y le voy cortando un trocito y se lo voy lanzando. Y los gatos corriendo por el pasillo, eso a las 7 de la mañana, los gatos corriendo por el pasillo. Eso lo hago cada mañana. Cada mañana. Mira vos. <laughs> Pero ya te digo, es todo el día, sí. O sea, todo el día está cuadriculado cuadrícula. <laughs> lo tenés todo, todo programado. ¿Vale? Todo, todo, todo. Es la única forma de, 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 de. Mientras que he trabajado, he estudiado, he llevado el canal. O sea, todo lo que hacía a la vez, la única forma de poder que me diera tiempo a todo y no morir. En el intento era tenerlo ultra cuadriculado con Excel y todo, con calendarios, con agenda, con horarios. Sí, sí. ¿Y eso te llega a estresar o no? No, me relaja. O sea, relaja? Al, al, al revés, yo al principio no lo hacía así, llevaba un descontrol de la hostia y como, y que me, y como fia me fiaba de mi cabeza para poder llevar el horario, eh, yo llegué a tener arritmias y tuve que medio descansar un poco de YouTube, la época que estaba empezando con YouTube, tuve el primer año más o menos, me empezaron a dar arritmia de corazón, de eso que se te para el corazón medio segundo y luego vuelve a latir, pues es una cosa horrible, eh, te falta como el aire, y, y, y era del estrés. Entonces tuve que volver con calma, ver por qué me estaba pasando, replantearme cómo lo hacía, y al darme cuenta que si me planificaba el tiempo, me daba mucho más tiempo a hacer las cosas y no me estresaba, pues al final lo llevaba así, y ahora mismo no no, no tengo ni estrés ni nada, al revés, me, tener monotonía de lunes a viernes me relaja. Me relaja porque no tengo que pensar. Yo ya sé lo que hay y no tengo que hacer ahí. De hecho, hasta mis comidas están programadas, todo está programado. Preocupante, ¿eh? Es como las películas, tío, que, que se levanta el típico protagonista que, que está en su casa oscura y va haciendo todo de lunes a viernes todo sí, literalmente sí, sí. igual. Todo meticuloso, sí. Pues algo así. Mi mujer la vuelvo loca. Mi mujer la vuelvo loca. Dice, tío. Además ya sabe los horarios que tengo. Ya sabe. Me levanto del sofá. Ahora ya vas a la ducha, sí. Yo siempre me ducho todos los días a la misma hora. Quiere decir que eh, la improvisación no entra en tu vida. Eh, la improvisación no entra en mi vida de lunes a viernes. Ah. De sábado y domingo, evidentemente, tengo que intentar ser un poco más persona y <laughs> vivir con mi pareja, ¿sabes? Con mi mujer. Entonces tengo que intentar improvisar un poco ahí. Ahí, te, ahí tengo que intentar improvisar un poco. O sea, en plan, yo qué sé, oye, vamos al cine, oye, vamos a no sé qué. Normalmente si son cosas que se pueden planear, tampoco la improviso. Pero sí, sí, o sea, si sí, yo ahora mismo terminamos de echar la tuya, ¿vale? Y digo, oye, me apetece un paseo antes del cine. Eso está improvisado, no está en ninguna agenda. tal. Sábado y domingo, digamos que lo tengo eh, programado al mínimo absoluto. Las dos cosas que tengo que hacer el fin de semana y el al resto. Mínimo. A, claro, hay, hay cosas programadas, claro, básicamente. Pero, pero muy poco, muy poco, muy poco. Muy poco. Muy poco. Intento, intento no hacerlo para no volverla a ella más loca, ¿sabes? Porque, eh, por mí me da igual, pero volverla a ella más loca. What? Eh, después te paso el número del psicólogo. <laughs> Debería haber ido hace tiempo ya, ¿eh? O sea, que esto ya va tarde. Esto ya va tarde. Eh, de algo material que no te separes nunca. Mi teléfono. O sea, al final, lógico, creo que es la respuesta que todo el mundo en el siglo XXI creo que hoy en día va a dar. Pero. Pero yo qué sé, si quieres. Es que mate, material yo tengo muy poco apego a todo. O sea, en general. Yo tengo muy poco apego. Yo cuando llega el momento de hacer limpieza en casa y ese tipo de cosas, soy de los que primero que dicen, no, no, apego cero a todo. Porque. Ah. Porque en mi casa siempre han tenido mucho apego a todo. Mi, mi padre era el que tenía un paraguas durante tres años y ya le daba pena tirarlo. Pero, y estaba roto. Y, y digo, pero, pero es que está conmigo tres años. Y digo, eso se llama diógenes, cabrón. O sea, o sea, yo eso, lo tengo. O sea. Sí. ¿no? Pues, pues eh, yo como estoy acostumbrado a vivir con eso y como sé que eso está en mi ADN, pues intento, 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 no, no tengo apego a nada material, a cero absoluto material. Pero, pero, pero lo entreno. O sea, quiero decir, porque si sé que si me dejo llevar y no pienso, al final tendría apego a un montón de cosas, porque yo me encariño muchísimo con las cosas. Entonces intento eh, decir, no, no, no te puedes encariñar con nada. Con nada. Si algo se rompe, se cambia. Ya está. No se arregla. O sea, se puede arreglar, se arregla, lo Pero quiero decir que no es. ¡Ay, ah, se me ha roto el mando a distancia del aire acondicionado! ¡Pobrecito, ya me lo quedo para siempre! No, ¡Tíralo, tíralo! ¿Sabes? Porque, porque, porque soy débil, porque soy débil. Tengo que forzarme. Yo no puedo. No puedo deshacerme de las cosas. Pero entonces tienes. Tu casa llena de cosas, claro. No, no, las tengo que tirar, pero me duelen. ¿Pero la consigues tirar? Sí, pero sufro. ¿Pero sufre a qué nivel? ¿Sufro a qué? A, sí, a, eh... ¿A nivel de depresión o a nivel de.? No, a, a, a nivel que discuto con mi mujer, como por ejemplo, tíralo. No, sí, vamos a tirarlo. No. Y bueno, sé que lo tengo que tirar. Me va a terminar ganando ella, pero es que es así. Hay que tirarlo. <laughs> eh, yo, como soy muy cuadriculado, me pondré una norma. Si no lo usan el en los últimos 12 meses, se tira. O se tío, o se regala o lo que sea, me refiero, o se vende. Pero si no lo usa los últimos 12 meses, para la calle. Sergi, hazme caso, 12 meses es el tiempo límite, porque el mes 13 ya te puede llamar Mister Diógenes. El mes 13 ya te puede llamar Mister Diógenes. Así que 12 es el límite. Le pones una fecha, esto tiene fecha de marzo del año pasado. Pues marzo de este año se va, se va por la puerta. Pero si tengo la cajita del, del, del móvil que me compré en el 2010, guardada <laughs> todavía. Por si me ya hace eso. falta en, en algún momento. Voy, escúchame, voy a, a tu casa y te vas a cagar. O sea, te vas a cagar. <laughs> te, te, va, te digo, Sergi, salte para afuera un rato que ahora te explico. Y voy a empezar a hacerte limpieza ahí te va a volver loco. No vas a conocer tu casa cuando entres. Dice, oye, sea, yo no sabía que tiene tantos metros cuadrados. ¿Pero esto qué es? Claro, tío. Tira cosas. Ya, ya, ya lo sé. Tira cosas. Bueno, a ver, saltamos a la siguiente. Eh, película, serie o libro. Que te identifiques con el personaje principal. ¿Una película o un libro que me identifique yo con el personaje principal? Sí, o serie. Un personaje. Un personaje de la ficción que sea muy parecido a tu persona. A ver, no quiero decir lo mismo que dice todo el mundo. Goku. O sea, Goku, vale. ¿no? <laughs> no, a ver. Eh, eh, eh. Es que claro, aquí, te, aquí tenemos el clásico problema de ¿hasta qué punto llega mi egocentrismo? A ver... Eh, a, mí me, a mí me gusta, pues, si hablamos del mundo del cómic, como soy muy comiquero, te, te, te voy a decir una cosa sinceramente. Como soy muy comiquero, yo tengo el síndrome de Superman. El síndrome de Superman, eh, pues eso, es intentar salvar a todo el mundo, intentar ayudar a todo el mundo. Me he metido en peleas por ayudar a gente, he intentado salvar a gente por la calle que no conocía de nada y me he metido en peleas por ayudar a gente. O sea, tengo esa especie de síndrome de Superman, ¿vale? Superman es mi personaje de cómic favorito, no porque yo me identifique con él, no porque yo no tiene nada que ver, va a identificar con él, sino que es mi personaje de cómic favorito, ¿vale? Entonces... Eh, me, si tengo que elegir un personaje favorito, tendría que ser Superman. Pero que yo me identifique con él, me puedo identificar mucho más con otro personaje que no tiene nada que ver, por ejemplo. Eh, ¿cono conoces, ¿Conoces la película de Disney de Winnie the Pooh? La conozco de nombre, no la vi. Bueno, en Winnie the Pooh hay un personaje que, que es un tigre naranja, se llama Tiger, ¿vale? Ah. Que está súper loco, va, va <laughs> Es hiperactivo, es hiperactivo, ¿vale? Eh, y va todo el rato votando por todas partes, ¿vale? Eh, Winnie the Pooh es una película eh, que trata de un niño. Eh, que tiene unos animalitos en mitad de un claro de un bosque, que son todos de peluche, ¿vale? Y cada uno de los animalitos tiene una personalidad eh, de cómo son los niños, ¿no? Por ejemplo, está el niño típico gordito glotón, que es Winnie the Pooh, el niño introvertido eh, que no expresa que está siempre triste, que es el, un asno, el niño inocente, no sé qué, que es un puerro, ¿vale? y tienes el hiperactivo. Pues yo soy el hiperactivo. O sea, yo soy eh, Tiger, el, el tigre de, de Winnie the Pooh, por ejemplo, que me, que me parece una película entrañable. Pues, por ejemplo, ese, ¿no? si te vale a mí me gusta muchísimo la verdad eh, que te hace una taza de Tiger de Tiger. De ¿Tiger tiene el TOC? <laughs> Tiger no creo que tenga TOC porque Tiger es lo más loco que te vas a encontrar o sea es un, es un bicho que va todo el rato saltando por ahí gr gritando y que hiperactividad en estado puro energía adrenalina o sea no creo que se tenga TOC de, no creo que me identifique en ese sentido con eso de hecho lo, de, lo del toque y todo el rollo yo una cosa que de pequeño no tenía o sea yo de pequeño súper desastre todo por en medio es una cosa que yo he tenido que trabajar con la madurez porque si no me, me podía morir de un infarto. O sea, literalmente, como me estaban dando arritmia, he tenido que buscar una, una estrategia, una técnica. Y, y esa fue mi estrategia: madurar un TOC para llevar un orden bestial en mi día a día y encontrar la monotonía, encontrar ese momento punto zen para mí, que me funcionara. Sí, sí. Pero no, no, no. En el fondo, yo soy como Tiger. Yo soy como ese, como ese tigre que va saltando por todos los hiperactivos. Bueno, eh, me quedan más, pero no me, no, me, no me va a dar el tiempo. Porque, claro, hay, hay gente que habla más y hay gente que habla menos. Entonces, claro. Entonces, tú sabías lo que te arriesgaba cuando traías uno de Cádiz, tú eras. La última de personal. Eh, ¿A cuál de los cinco sentidos tendrías que renunciar si tuvieras que renunciar a uno? Se hizo el silencio. A ver evidentemente esta, esta esta pregunta es muy cabrona. <laughs> eh, soy diseñador si digo que renuncio a la vista estoy renunciando a mi trabajo o sea básicamente ¿no? eh, estoy entre el olfato y el oído el oído tío sin oír a nadie sin oír nada sin perderte las músicas las canciones las películas las bandas sonoras el, el sonido de la naturaleza pues sí que yo creo que descogería y el tacto evidentemente no voy a perder el tacto porque además yo soy una persona que me gusta mucho abrazar y me gusta mucho el contacto de la gente entonces no tampoco tampoco eh, creo que renunciaría. <laughs> y el gusto, obviamente, soy un glotón, así que me queda el olfato, tronco. Lo que pasa es que sin olfato el gusto es peor, pero bueno, es, lo, el, es el mar menor. Así que... Alzo, eh, el olfato, nuevo, tío. ¿Tú a cuál, por cierto? Yo igual, el olfato. Mm, sí, ¿te lo has pensado? El olfato. <laughs> sí, 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 pues me gusta comer. Yo no podría comer sin gusto. <laughs> Claro, pero el problema es que cuando te tapas la nariz, las cosas saben muchísimo menos. Pierdes un, como un 40, un 50, un 60% de potencia de sabor, tío. Ya, pero. Es una no. putada, ¿eh? Ya. He, he estado a punto de decir la vista. Digo, rollo dar débil, tío. Pierdo la vista no, y arriba no, por culo. No, no, pero no, claro, no, mi trabajo es ver. O ¿Sabes ¿qué, qué digo? No. no. Eh, muchas gracias, señor Steph, por el follow. Muchísimas gracias, que no lo pude decir. No, no, es complicado. Renunciar a uno es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Ya, ¿eh? Estás es complicado. Eh. Eh, pero la, pregunta, la pregunta yo la cambiaría en plan: ¿a cuál renuncias y cuál potenciarías? ¿Eh? O sea, ah, bueno. Tú, tú, ya. tú dices: Hostia, pues mira, renuncia a uno pero potencio a otro, ¿no? Ya. <laughs> potencio el gusto para que las cosas me sepan más. <laughs> eh, a ver, los olores a mí no, no No me preocupan mucho, así que yo creo que sí. Lo tengo, lo tengo más que. A la vista no puedo, no, no. ¿Qué hago? No. No, me claro. muero. No, no, no se claro. puede. No se puede. Eh, pasamos como a la entrevista de creador de contenidos, vale, vale. Eh, ¿Por qué el nombre del canal? Psycho. El nombre del canal viene por eh, que yo en la época en la que estaban los cafés internet, en la época en la que empezó, sabes, lo, 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 bueno sí, los cibercafés con el juego LAN, sabes que se jugaba mucho al, al Counter Strike, al Half Life, al Duke Nukem 3D, al Quake 1. Este tipo de historias, ¿vale? A la Age of Empires, pues cada uno jugaba este tipo de cosas. Pues lo típico, ibas con los amigos, ¿no? Y tenías, pues, que, que, que ponerte un nombre de, de batalla, no un nombre de combate. Un nick. Y recuerdo que, claro, recuerdo que en el Quake 2, Quake 2, eh, había una skin que me gustaba mucho que era PS9000. Allí todo era 9000, la BFG 9000, las armas y todo el rollo, ¿vale? Entonces había una skin de un cyborg que se llamaba PS9000. Y a mí el, había un personaje en el Metal Gear Solid 1 que me marcó mucho que fue Psycho Mantis. El personaje de Psychomantis en Metal Gear Solid 1, era un personaje que se escribe diferente. Se escribe diferente. Yo, lo, yo lo he adaptado un poquito para que no fuera lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Era Psycho Mantis, era un personaje que a mí me voló mucho la cabeza, porque cuando tú te enfrentas a él, él te controla el mando, te apaga la pantalla, te invierte los controles. Es un personaje que, que no era difícil de derrotar si no fuera porque te cambia la forma en la que tú manejas el mando y te apaga la pantalla y te putea. Te decía apagón y de repente el monitor se te apagaba y tú... Tío, un boss que me apaga el monitor, ¿pero qué es esto? ¡Qué puta rayada! Y me, me voló la cabeza. A mí me parece uno de los mejores diseños de, de, de enemigos que ha existido Pero brutal, brutal. Me voló tanto la cabeza que desde aquel entonces, eh, por, por entonces usaba otros nick y otras cosas, y a, a, entonces cogí la skin PS9000 y le puse Psycho 9000. Y me quedé ahí desde, desde, pues, desde el 90 y mucho, estará eso puesto. Porque no sé en qué época sale el Metal Gear Solid 1, pero es ¿sí? el 96, 97, 98, la Yo, no Yo no lo recuerdo. No, no si, es PS1, lo recuerdo, sea que sabe, que lo diga. Uh, vale. Porque siempre es curioso, me gusta preguntar por qué los nombres. Porque los nombres raros, normalmente la gente los saca de algún sitio. Claro, eh, es, es, el nombre, es el nombre de batalla de, de la época de Café Internet. Claro. Eh, ¿y, el, ¿Y el tuyo, Sergi? Eh, el mío es un sí. mi mejor personaje que tuvo que tuve en el UFO Enemy Unknown Uf, Qué bueno el UFO, loco. Sí. Qué bueno el UFO! qué grande ese juego, ¿eh? Ya, eh, jugué con un personaje, yo hasta ese momento no tenía nada de ningún nick ni nada, porque te hablo que era esto el año 95. Y y tuve un personaje que se llamaba Ser Sergey Musenko. Rusico, ¿eh? Rusico, Sergey. Era Sergei. bien ruso. Y dije <laughs> y, era, y dije, "Este es mi personaje." Y de ahí Musenko. O sea, otro nombre de batalla. Sí, sí, sí. Sin tener se canal que... ni nada, ¿eh? Sí, sí, no, no, claro. se nota, se nota que, que la generación más o menos va de la mano la tuya y la mía, ¿eh? porque sí. hemos sí, sí. vivido más o menos por lo mismo, hemos ¿eh? pasado por lo mismo. ¿eh? Y ya a partir de ahí, mi padre me dice Musenko, bueno, me cae, la gente me dice Musenko. <laughs> sí, mucho, muchos me preguntan si, si me llamo así de apellido, le digo no, de apellido no, pero bueno. Es un, y, es un buen apellido, ¿eh? Sí, ¿no? <laughs> es un buen apellido, tío. Es, apellido. es más, si lo me, buscas, en Google, si buscas en Google, creo que somos tres, yo y dos rusas. Hay dos rusas. Sí, una Uno rusa o un ruso. hermanas. No Ay, serán no hermanas. Sé. No, no sé, no hay muchos musencos. Escríbele. ¿eh? <laughs> eh, año de inicio del canal, ¿te acordás? El 17 de enero. Ah, bueno, de, de, de como yo empecé el canal, el canal. El canal de YouTube es de 2006. Es de los 2006. canales más antiguos. ¿vale? 2006. Ah, mira, Sí, sí, es de los más antiguos. Me lo creé nada más abrirse prácticamente. Bueno, nada más abrirse, pero casi, casi, de los inicios. O sea, tengo el canal. Mi canal es casi tan antiguo por un mes de diferencia con Alex el Capo, por ejemplo, para que te hagas la idea. Mira. O sea, que es de los primeros. Que es de los primerísimos. ¿Vale? Pero yo empecé hace cinco años y pico, el 17 de enero. El 17 de enero. O sea, es que el 17 de enero es cuando hago, digamos, aniversario, ¿no? De, de, de cuando empecé a subir mi primer vídeo. Desde ¿no? eh, esta nueva etapa. Porque antes yo ya subía otras cosas. Lo que pasa es que luego puse todo en oculto, lo borré y todo el rollo. Eran cosas de motero, cosas de estudio que hacía yo de, de la universidad y tal. En el 17 de enero que se cumple 6 años. Ahora en, en, en 2023, 6 años creo. O sea que yo empecé en el 17. 2020, 17 de enero del 17 puede ser. O 14 de enero del 17. 14 de enero. Ay, ¿para que tú me hagas comedia? Yo creo que más o menos te lo doy a la próxima. Uh -huh. Vale. A mira, mira. ¿El ¿y el tuyo? Eh, 14, septiembre del 14. Pero no me recuerdo el día. ¿De, de, de 2014? Sí. O sea, el que canal de YouTube. Ya, año ya. ¿eh? Sí. En la tira de año. Sí, lo que pasa es que estuve suspendido tres añitos. Sí, porque desde, desde me, el 14 no veas. Me terminé quemando. Me quemó. Claro. Me quemó es que porque quemamos. yo mismo, yo mismo, y creo que le pasa a muchos, nos exigimos algo que no nos exige nadie. Nos exigimos nosotros mismos. Mm. Algo que nadie nos pide. Ya. Pero ese es, ese es el mal del streamer, que tú te autoexiges, te autoexiges. Autoexige. No, pero espérate, que todavía puedo hacerlo más, pero es que lo debería haber hecho mejor, pero es que debería de poder más. Uy, al final es un quemazón que se te pone encima y dice tú, tío, mm, relájate, relájate. El ejemplo sí. más claro es las vacaciones. ¿Cuándo coges vacaciones un streamer? Cada uno, no, pues, el claro. nivel de exigencia que se ponga. A mí, por ejemplo, me cuesta la vida cogerme vacaciones. <laughs> las tiene que programar las vacaciones. <laughs> sí, tío. Sí, tío. Literalmente las tengo que programar. Es horrible. <laughs> Eh, esta pregunta es un poco, las dos son un poco una, ¿vale? Eh, ¿vale? ¿Cómo decidiste entrar al mundo de YouTube? Digamos, ¿qué te motivó a entrar? ¿Cuál fue? Dijiste, voy a entrar. ¿Qué? ¿Cuál fue el paso? Dijiste, ¿por qué yo no voy a entrar? Um, es que es complicado, es complicado porque um, hay como una mezcla de factores, ¿no? El, el, yo cuando empecé a subir vídeos eh, se estaba popularizando muchísimo y, y ya se ha a hablar de gente pues hace seis años, eh, bueno, cinco y medio, ya gente ganándose la vida perfectamente con esto, ya estaba el rubio petándolo, pues Alex El Capo también, todavía no se hablaba de dinero, pero más o menos eh, ya la gente estaba pues se sabía que se podía ganar la vida con esto, todavía no estaba lo de Andorra, nada de esto, ¿vale? Pero, pero sí que sí que la gente ya se ganaba la pasta con eso y todo el rollo. Y yo, eh, que siempre he sido muy amante de los videojuegos, supongo que como todos los que estamos aquí en canales de videojuegos nos pasa, ¿no? Todos muy amante de videojuegos. Yo decía, tío, hay gente que se está ganando la vida con esto y como comunicadores no son especialmente buenos. O sea, no sé si tendrán carisma o no, porque tendría que verlo más, pero yo veo gente que es muy sosa, que comunicadores, eh, si no fuera porque están jugando a algo, sería tremendamente aburrido. ¿vale? Entonces, eh, yo dije, coño, me gustaría intentarlo porque, como salida profesional mía, es de diseño gráfico y luego me he dedicado al marketing, eh, no me enamora tanto como poder comunicar, ¿vale? De la manera que sea. ¿eh? Por eso luego he terminado también haciendo programas de, de noticias por la mañana, porque es que al final. Eh, como comunicar es lo que me gusta, ya de igual que sea un videojuego o lo que sea, hago mil cosas porque es como un experimento constante. ¿no? Eh, pues al final te, 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 me terminé arrancando porque dije, lo de esto que empiezas como el Inception, ¿no? Al principio empiezas a ver cómo otros lo hacen y dices tú, yo creo que yo me veo capaz también. Y yo creo que tal. Y empiezas a madurar. Y van pasando los días, las semanas y dices, coño, es que yo tengo una habitación ahí. Coño, es que yo en verdad uh -huh. tengo el equipo. Oye, y, y al final, lo tienes en tu cabeza medio montado ya y dices, pero si es que lo tengo medio montado. Y yo aparte, yo aparte dije, vale, pero espérate, no me voy a fiar de mi cabeza, hice un estudio de marketing, <laughs> cogí varios canales, ¿vale? Y les hice un estudio de arriba abajo, cuando empezaron, cuando empezaron a crecer, cuál era el tiempo más o menos promedio de crecer, cuando se empezaban a ganar la vida, cómo llevaban las redes sociales, hice un estudio de varios canales, Uf. de la hostia, no voy a decir qué canales analicé porque si no sería... No, 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 eso pero, está muy feo, pero, meterse, meterse en el patio de cada una de las vecinas es muy claro. feo. Claro, por eso, el, 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 sencillamente eran canales, canales grandes del mismo sector y que lo estaban petando y, y que tenían, y que, eran, y que eran saludables. Yo veía que eran canales saludables, ¿no? Digo, hostia, pues ese tipo de canales eh, me, me gusta mucho, ¿no? Intentaba analizar sus puntos fuertes, sus puntos débiles y tal. Intenté yo hacer lo mismo. Evidentemente, no es lo mismo, teóricamente, que luego cuando lo intentas arrancar tú. ¿vale? Uh -huh. eh, pero bueno, el primer paso era, era plantearlo en teórico y luego intentar hacerlo. Y pues como todo el mundo, me arranqué un día, monté ahí medio lo que tenía, pasé muchísima calor con un croma. <laughs> Con un croma hice muchísimo el ridículo en los primeros vídeos, y los primeros me refiero a los 100 primeros, hice muchísimo el ridículo, pero es que yo creo que hay que hacer el ridículo para intentar luego intentar hacerlo un poquito mejor, y el año que viene otro poquito mejor, y el año que viene otro poquito mejor. Como no te quites el miedo a hacer el ridículo los 100 primeros vídeos, entonces no arrancas nunca. No arrancas nunca. Así que más vale. o menos por ahí fue un poco el, el, una serie de factores, ¿sabes? Que se fueron, que se fueron juntando, pero, pero sí, sí. Vale. Ahí está la cosa. Sí, porque hay mucha gente que no se anima, que le da vuelta o le da vuelta y nunca arranca. Claro. claro. Entonces, bueno, la diferencia entre, con, con, con nosotros y esa gente es que tú y yo. Pues nos arrancamos. Claro. <risa> <risa> eh, ¿Cuánto tiempo más o menos le dedicas a un video a YouTube? En, en YouTube, un tiempo. De, sa vale. sacan sacando, sacando el tiempo de, de juego. Vale. El... Ahora, mismo, ahora mismo grabo literalmente uh -huh. lo que hago en directo en Twitch y lo subo tal cual. No le dedico nada, cero. Vale, ¿vale? cero. Te voy a hablar de cuándo dedicaba tiempo. ¿vale? Más o menos le dedico aproximadamente. El doble de lo que dura el vídeo. Yo tenía más o menos calculado, estimado, ¿vale? En, porque yo ya tenía una técnica, supongo que a ti también te pasará, que eh, ya lo tienes el procedimiento muy cerrado para hacerlo a toda. Hostia, la miniatura, la edición, tú sabes, dónde están los cortes, papá, vas a saco, ¿no? Entonces, cuando lo tienes muy, muy afinado, yo más o menos entre todo, ¿no? Entre que, que lo grabas y tal y tal, es el tiempo del dolor que dura el vídeo. Pues el, el vídeo dura una media hora, pues más o menos está una hora. Que el vídeo no. dura una hora, pues es posiblemente que haya estado cercano a dos horas, porque te lo tienes que mirar, buscar los puntos de corte, no sé qué. Y depende de lo, de lo puntilloso que te ponga con los microcortes. Eh, sabes sí. que hay vídeos que tienen unos microcortes de la hostia, yo al principio los hacía con muchos más microcortes, pero no sé si a ti te ha pasado. Me di cuenta que no era el típico el tipo de vídeo que a mí me gustaría ver. Porque a mí me gusta ver el proceso de gameplay. No me gusta, o sea, me gusta cuando una persona se está pensando algo, me gusta ver cuánto tiempo se lo piensa, qué es lo que pasa entre medio. Y cuando quieres hacer un vídeo rollo cocainómano, tienes que cortar todo su espacio para que haga acción, 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 acción. O sea, es como. Uh. Entonces yo me di cuenta, después de un tiempo, que digo, hostia, sí, le dedico mucho tiempo y encima no estoy haciendo algo que yo vería. Eh, y, y empecé a hacer vídeos más realistas. En plan, empiezas a jugar y terminas a jugar aquí. Intentas comentar todo lo que hace, intenta darle, intenta darle intención a todo lo que dice para que sea interesante, como si fuera un comentarista de radio. Pero, pero sí, sí. Ahora he cambiado el, el formato. Eh, si tu canal no sería de videojuegos, ¿de qué sería? De noticias. Bueno, de, de actualidad, comentar actualidad. O sea, justamente lo que hago ahora con el Café de Mongolia por la Mañana en Twitch, que lo, lo subo a YouTube. Pues no. es eso, es, es, es comentar actualidad. O sea, porque, repito, es. es eh, y ser comentarista. Sí, es, es comentar, es, es, es comunicar. Es comunicar, que no sabía palabra. Es comunicar, al final busco comunicar. Y, y con, el formato, con el formato de por la mañana, que, que me funciona la verdad que bastante bien, A mí yo estoy bastante contento. Eh, y, la gente, y la gente también, y lo he echado de menos y tal. Y además el típico programa rollo podcast que la gente se ve trabajando y todo este rollo, ¿no? Porque tengo mucha gente que me está viendo mientras curra. Te hace fotos. <laughs> pues la, claro, entonces estoy, estoy bastante contento. Estoy bastante contento. Y también pues hago un poco de. No sé cómo decirlo, activismo social un poco, porque hablamos de injusticias, hablamos de cosas que creemos que están mal, eh, nos quejamos, lloramos, nos reímos, nos... aprendemos cosas, que también mola un montón. ¿tale? Noticias de, a, de aprender historia. ¿no? Sí, 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 a, en general. Ser... Así que yo bueno. creo que sería 100% de eso ahora mismo, a esta fecha, te diría eso. Bien. Eh, ojo con esta, ¿eh? Ojo. ¿Cambiarí, ¿Cambiarías hoy, hoy, hoy? ¿Cambiarías algo del reglamento de YouTube? Buah. Una, pero decime una, no te enrolles. <risa> una. <risa> una. Eh, vale. To, todo, el tema, todo el tema del copyright. El tema del copyright está perverso. El tema del copyright para mí está bastante. El tema <laughs> por, ahí. Como, mucho... Claro. Muchos una creadores de contenido que están jodidos, tío. Muchos sí. creadores de contenido que están muy jodidos con eso. O sea, a mí cuando me salta el copyright yo me pego contra la pared, pero me salta poco a mí. A mí. Pero conozco gente que lo pasa fatal. Desde Max Fernández que lo pasa fatal. Eh, bueno, hay un montón más que no voy a darle publicidad ahora, pero creo que un montón que, le, que, 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 que está fatal. Está, está perverso. Está perverso. Sí. Bueno. Con, concuerdo, eh. Hay muchas cosas para cambiar, pero concuerdo. Concuerdo totalmente. Claro, pero como solo me das una, pues ya. yo creo que esa ahora mismo la que más daño hace. Bueno, bueno, tanto para pero, bien como para mal o sea, tanto para claro, para mal. pero a ver tampoco nos vamos a poner a pedir acá todo porque una vamos a dejarle de para el resto, para lo demás eh, si tuvieras mucho, mucho dinero para no trabajar nunca más y no hacer nunca más nada en tu vida, ¿seguirías uh -huh. subiendo vídeos? sí, seguro, 100%, yo lo he dicho muchas veces, yo no lo hago por dinero, lo hago por dinero porque tengo que pagar una hipoteca, pero si fuera millonario lo haría exactamente igual es más, regalaría yo suscripciones si vale. fuera millonario? No tengo ningún problema. Sí, sí, porque es que yo soy adicto al trabajo. O sea, esto... <laughs> esto, esto es una, esto... esto es una putada, ¿vale? Pero yo soy mi, mi mujer me llama work alcoholic, ¿vale? Work alcoholic, adicto al trabajo. ¿vale? Me dice que, dice que soy adicto al trabajo. Dice tío es que no es normal que tú estés fin de semana y no te guste el puto fin de semana porque no trabajas. Yo el sábado y domingo estoy aburrido. Digo tío necesito que llegue el lunes. <laughs> yo a mi audiencia se lo digo. El lunes es el mejor día de la semana. ¿Por qué? Porque me quedan cinco días currando. Te digo, puta madre. Estoy muy contento, tío. Estoy muy contento con mi trabajo. Bueno, eh, pasamos a la sección de persona, de persona, de jugador, perdón. De, como jugador de videojuegos, no como. Sí. ¿Vale? 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 Eh... ¿Vale? Por aquí. Vale. Eh... ¿Qué videojuego te ha costado terminar? Que dijiste? Lo termino por mis huevos, pero. Uf, se me está haciendo. <coughs> Alien. Alien. ¿Cuál? El de el, 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 el alien el alien que te persigue el alien tío el alien ah es que el no alien isolation tío. isolation eso no sé el nombre el alien isolation me costó o sea en serio Sergi <laughs> no sabes o sea llorando eh. <laughs> yo lo paso muy mal con los juegos de miedo te, tengo que reconocerlo lo que paso muy mal con los juegos de miedo y tío yo estaba agobiado tío o sea es que estaba, estaba pasando un mal rato un mal rato tío de, de decir es que cada vez que pienso que tengo que jugarlo se me subían las la, la, la pulsaciones y yo decía, es que no me apetece, tío. Y jugando, diciendo, tío, que se acabe ya este juego de mierda. Y, y, y de repente venía otro giro argumental y otra vez alargaba el juego y no sé qué. Y yo decía, tío, y yo no paraba de mirar a internet a ver si me decía cuánto duraba el juego, cuántos capítulos tenía y por qué capítulo voy, tío. O sea. Eh, eh, sí. Y luego me hicieron jugarlo en la versión realidad Virtual. Muy poco, pero lo jugué en realidad Virtual. Eh, literalmente, me puse los cascos realidad Virtual para jugarlo. Con un mod lo puedes poner en realidad Virtual. Que es un poco raro, pero bueno, se ve. Y, me, y cargué un capítulo intermedio para que me saliera el bicho, porque la, la gracia era que la gente viera un poco mi reacción. Bueno, pues cuando yo vi el bicho por primera vez, me escondí en un armario y me quedé ahí los 30 minutos de gameplay, en un armario. Yo Llo llorando, llorando en un armario. No, no salgo. o sea Y la gente sale y yo, no, 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 no puedo, tío. Y el bicho pasando por delante, y yo, que no salgo, que no, no puedo. O sea, lo pasó verdaderamente mal, ¿eh? Tuve, tuve, recuerdo que tuve esta pesadilla y todo. ¿eh? Así, sí. Y <laughs> aunque me traigan una pizza, no salgo. <laughs> <laughs> yo, es que los juegos de miedo lo paso verdaderamente mal. O sea, la, la gente lo sabe, se ríe, pero yo lo paso mal. O sea, juego con un poco de tensión, un poco de miedo. Pero yo es que, tío, llego a gritar con un juego. Yo qué sé, tío, juego a los sims. Y como los sims tenga un pequeño, una subida de. de, de digo, ¡ah! Y pego un grito. O sea, si es, que es horrible. O sea, que, que sí, que sí. Los, los Sin de miedo, ni más vamos, lejos se vendéis, yo me sigo asustando todavía. Se vendéis, tío. Se vendéis. Pero mira, Se vendéis. Tiene para mí el componente de miedo justo para que yo lo pase relativamente mal, pero me envalentone. diga, tío, me cago en la puta, el susto que me ha dado el perro, el susto que me ha dado el zombie, el susto, de... <laughs> uy, y salgo corriendo, me vuelvo y me, me envalentono, ¿no? Porque le tengo cogido el rollo. Pero, pero más que eso lo pasó relativ... bastante, bastante mal, okay. bastante mal. Eh, creo que me la contestaste, personaje favorito de videojuego, no el que se parezca a ti, sino per... vale. favorito. Sí, sí, Psycho Mantis, el villano vale. de, de Metal Gear, de Metal Gear Solid metería sólido uno. Vale, Psycho claro. Mantis es la polla. Vale. Tengo un mosquito por aquí, tío, justamente cuando he dicho que sí, está es Sí, es ¿está normal. Justamente un son... mosquito, Psycho Mantis, aquí, ¿o qué? qué está pasando? Tienen la puta costumbre de andar dando vueltas cuando uno está ocupado. Eh, que, escúchame, eh, ojo. ¿Qué videojuego mm. le gusta a todo el mundo y a vos no? <laughs> Ringworld. <laughs> <laughs> no. Ringwall, Kerbal, eh, eh, yo qué sé, este, Oxygeno de Include. Espérate, cabrones, que ahora me voy a desahogar. Ahora me voy a desahogar, hijos de puta. <laughs> Satisfactory, y va a cagar. No quiero jugar a eso, no quiero jugar a eso. <laughs> O sea, es que todo el mundo está con Satisfactory que no caga, con Rework que no caga, con Kerbal Space Program que no cagan y yo digo, ¡lo odio! Lo… No son buenos juegos. Bueno, no son buenos juegos. Es mentira, ahí estoy, ahí estoy exagerando ya. Pero, pero, pero... ¡Dios! Pero, o sea, o -oxino, o ¿Oxígeno es el de Oxígeno? No lo jugué, me queda pendiente. Sí, ¿No te gusta? Oxígeno include. No, es broma, es broma. Oxígeno incluye, me lo piden tanto, se convierte en un meme, ¿vale? Ah. Me lo piden tanto. Tengo como 17 temporadas o 20 temporadas. Vale, vale vale, vale, vale. Entonces, me lo piden tanto, me lo piden tanto que, que ya digo, tío, en serio, o sea... O sea que tienes temporadas, pero sí, sí, algún día lo volverás a jugar, seguramente, no sé qué. Pero, pero eso, eso, lo he dicho, eso lo he dicho para, para el meme, pero realmente, eh, que, sinceramente, juegos que a mí no me gustan o que, me, o que realmente no comparto y que sé que le gusta a todo el mundo. El Kerbal Space Program para mí sería el ejemplo perfecto. Porque creo que no es un buen juego. Como juego, ¿eh? Es casi un simulador de aeroingeniería espacial. Pero no es un juego. O sea, es, es un tutorial constante. El segundo que están haciéndolo se supone que sí que lo están intentando diseñar como un juego ¿vale? como una experiencia de videojuego ya. no como un ya, ya te entiendo en la... entonces yo lo pasé muy mal jugando al Kerbal porque no entendía nada me tenía que leer unos tutoriales de 50 horas para entender lo que es el aleteo el aleveo el chancleteo y no y digo, <laughs> chancleteo o sea, bueno, no sé cómo se llama pero <laughs> yo tampoco pero, <risa> <risa> pero, <risa> pero yo tío dije tío, tío. en serio o sea, no conseguí lanzar un puto cohete y la gente, no, haz esto, no, haz lo otro, haz no sé qué. Y yo diciendo, tío, me estoy volviendo loco, que qué, qué hay caza aquí, pero ¿por qué no se puede jugar ya, esto? Te, ya te dan ganas de soltar todo y de decir, vengan ustedes a jugar, manga, dijo sí. de... <laughs> yo, yo, yo cierro el juego. Digo, mira, ¿sabes qué? Que ahora va a jugar pa... me voy a jugar a mi pequeño pony. Déjame tranquilo. <laughs> <Sí. Y> me... <laughs> me voy a buscar me voy a jugar al solitario de Windows. <laughs> Váyanse sí, a tío. cagar. <laughs> sí, sí. Ya. Uf, me <laughs> porque encima estoy luchando contra el juego luchando contra la gente del chat es que correcto, exactamente no, Eso, esto no. es inhumano esto es inhumano eh, ¿qué aspecto valoras más de un videojuego? así, como diciendo ¿te eh, gusta esto de un videojuego? a ver, yo, va, yo valoro mucho que tenga mecánicas adictivas. Mecánicas adictivas, adictivas no, me, no me refiero a mecánicas de recompensa variable, no me refiero a abrir cofres y que eso sea adictivo. Me refiero a, a mecánicas jugables que tú digas, esta, hacer esta mecánica, repetir esta mecánica mil millones de veces, me gusta. Te pongo un ejemplo eh, muy clave. ¿Has jugado el último, o lo has visto el último God of War, que salió en PlayStation y luego en PC? No. No pasa nada. En ese juego han creado una mecánica nueva y es que el protagonista tiene un hacha, ¿vale? Un hacha es su arma principal que la lanza. ¿Vale? Uh -huh. Hacia donde tú apuntas, la lanza la hacha va, y luego le das el botón y vuelve a tu mano, ¿vale? Esa simple mecánica es como el martillo de Thor. Lo lanzas y luego vuelve a tu mano, ¿vale? Esa simple mecánica, yo la he analizado jugando en directo. Digo, hostia, a ver ¿cómo está hecha esta mecánica y tal? Y me parece tremendamente adictiva. O sea, lanzas el hacha 100.000 millones de veces durante todo el gameplay y no terminas de cansarte de lanzar el hacha. Porque es una mecánica que está tan mimada y tan cuidada. Que no cansa y es adictiva. Es decir, es que me encanta matar al enemigo lanzando hacha, me encanta resolver el lanzando hacha, me encanta los efectos de cuando recibe la hacha, pa El golpe que recibe, está todo muy cuidado, sonido, visual, todo. Y ese tipo de, de detallitos de los juegos, de mecánicas adictivas, bien hechas, que puedes repetirlas mil veces y terminas sin, y no te cansa, a mí me parece eh, lo que realmente hace que brille un juego luego. Dice, hostia, es que. Lo mismo la historia, no la he entendido bien, pero me lo he pasado tan bien jugándolo, porque tenía, tenía unas mecánicas tan interesantes. Que yo eso lo, lo valoro muchísimo. La jugabilidad, lo que al final se resume como jugabilidad, que es como una especie de gran conjunto que puede incluir muchas cosas, pues todo lo que está ahí dentro yo lo valoro un montón. Por encima de gráficos, sonido y tal, que también me gusta mucho, evidentemente, pero si tuviera que destacar una, la jugabilidad y sobre todo mecánicas que, que estén bien diseñadas. Vale. Eh, esta no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero se me acaba de ocurrir a, a ahora mismo. ¿Llegaste a jugar Ringworld? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, me lo regaló una suscriptora, Rem, y, y le llamé Rem World, porque ella se llama Rem ah, vale. Rem World, y llegué a jugar, creo que seis o nueve capítulos eh, vale. largos, lo, lógicamente, de directo, o sea, de dos, tres horas o cuatro horas, no me acuerdo cuántas horas. Pero sí, sí, llegué a jugar, vale. una, digamos, una serie y tal, lo jugué. Y sí, 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 evidentemente, claro que es un buen juego, y claro que me gusta, y claro que está súper chulo. Pero es verdad que no se me da tan bien el Rem World como se me dan otros simuladores de Colonia como Oxygen No Includes, ¿vale? Entonces, es un juego tremendamente denso, ¿eh? Y lo reconozco, que es tremendamente... Vale, hay, que, okay. hay que dedicarle tiempo, no es un juego que lo aprendas en una horita, ¿vale? Pero sí. No, cuesta. Cuesta bastante. <laughs> cuesta. Sí. Me gusta porque suspiras. Uf, cuesta. Cuesta, a mí me llevó mucho tiempo, sí, cuesta. Al igual que el Crusader King. Me llevó mucho tiempo. Sí, mucho. mucho. Sabes que ahí tengo un talón de Aquiles, ¿no? Con el Crusader King, ¿no? No, no lo sabía. Pues tengo. tengo uh. Tengo una crítica, que, eh, un vídeo que es El peor juego del mundo, algo así ser ¿Ah, sí? que... <laughs> Y me llega la gente, tío Me llega la gente, tío, a los comentarios A rajearme ahí a tope, tío yo Me parto me parto el culo, tío Porque es un juego que lo intenté jugar Cuando salió, porque me, esto que te dan la clave Y digo, voy a probarlo, a ver qué tal y, y tío, nada más que intenté jugar el tutorial Estuve eh, Como cuatro horas de tutorial O sea, tuve que dedicarle cuatro vídeos al tutorial para aprender a jugar y no entendía nada, o sea, terminé el tutorial y no entendí nada. Dije, digo, ha terminado el tutorial, no sé qué he hecho ni cómo lo he hecho. Hay tantísimas ventanas, dentro de ventanas, dentro de ventana, tantas opciones que digo, tío, esto no está, esto no está esto no es un buen tutorial, no está bien hecho, no es amable, no es friendly, no no no. No, la gente los comentarios luego, la gente que intentó ayudarme más me dijo, "Vamos a ver, es que el tutorial parece que está un poco hecho para gente que ya venía con el 1 y el 2 más o menos con, ¿sabes?, eh, aprendido un poco y entonces en el 3 como que te va sobre la marcha. Pero, pero es verdad que es un tutorial que lo tienes que jugar 3-4 veces para entenderlo, luego abrirte partidas tú, e intentar jugarlo tú. Tuve bastantes problemas con cómo está hecho el Crusader King 3 y me sorprendió que hubiera tanta gente, porque hay mucha gente, que lo idolatra como un juegazo increíble y yo dije, tío, no, no lo entiendo, ¿será que no he jugado el 1 y el 2 y entonces no entiendo el 3? Eh, te lo digo yo y te lo firmo, el tutorial de Crusader King no sirve para nada no sirve Pero, para sac, no te sac, ¡Sacad clip ¡Sacad clip hostia! y mandadmelo ese clip me lo pongo en Twitter pongo ese clip Dios no sirve para nada no te enseña a jugar ese el tutorial no no, Ay, no nada para aprender a jugar al Crusader Kid tienes que ver a otras personas que sepan sí. jugar y te expliquen cómo jugar si claro. no estás muerto a ver, lo, lo, claro eh, ya me parece una mala una mala una mala decisión de diseño de juego cuando tú para que la gente aprenda a jugar a tu juego, tiene que ver a otros jugar, porque si no, tú no eres capaz de hacer un tutorial, que el tutorial, la definición de tutorial, ¿no? es a, a, algo que te enseña a, ¿no? Pues si tú no, si tutorial no vale para nada y la gente tiene que ver a otros jugar, es una mala decisión, decisión de juego, claramente. O sea, hay, mira que hay técnicas, mira que hay técnicas para hacer un buen tutorial y técnicas para enseñar y todo el rollo pero es hay, claro hay que invertir dinero hay que contratar profesionales que sepan simplificarte las mecánicas para que las entiendas la poquito a poquito en tacitas pequeñas darte el tiempo necesario para que aprenda esa mecánica y luego te meto la siguiente pero es que el tutorial era brutal Yo, vamos es, es. Como, como, como el Kerbal el Kerbal es el, mi, mi problema con el Kerbal es prácticamente el mismo ventanas con texto así de largo delételo todo aprendete lo que es veo tenías que sacarte una ingeniería entonces cuando te saca la ingeniería sacas un cohete digo vale pues, pues no, yo no vengo aquí a sacarme ingeniería. Si tenés algún día tiempo y ganas, tengo un tutorial muy bonito de cruzar el King 2. Me lo veo. Del 2, ¿vale? vale. Y ahora estoy haciendo uno del 3. ¿Vale? Pues cuando saques el 3. No, no, está, está. Lo que pasa es que no está terminado. Ah, vale, vale. Pero si vale. te miras el del 2, cuando veas el 3, es el mismo juego. Porque el 2 y el vale. 3 es lo mismo, es el mismo juego. Pero nada, yo ahí te lo dejo. ¿Sí? ¿Es el mismo juego? Es el mismo juego. Yo agarré el 3 y dije, a ver, lo nuevo, ah, a a a vale, listo, ya está, me pongo a jugar. O sea, guay. Claro. Yo, yo ver, entiendo, entiendo que el juego tiene un atractivo, que es la libertad que te da para crear tu propia historia, que puede pasar cualquier cosa. Eso lo entiendo, sí si, si eso me gusta mucho. El problema es que no es friendly y, me, y es como tú dices, me tengo que ver unos gameplays de un montón de gente para que yo entienda cómo va y entonces yo me, me adentro, ¿no? Claro. Vale. Pero bueno. Bueno, eh, te voy a poner tres situaciones ficticias, ¿vale? ¿Vale? vale. Eh, y me tenés que dar tres nombres de tres personas que quieras, ¿vale? ¿Vale? Ayudándote en tres, en esas tres situaciones ficticias. Estás vale. muy, 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 muy borracho y no sabes vale. volver a tu casa. ¿A quién vale. llamas? A mi mujer. Bien. Segunda. Estás muy triste, muy bajón, ¿vale? Y necesitas a alguien que te escuche sí o sí. ¿Quién es? Mi mujer. No. Otro. Yo lo puedo. Mm. O sea que se descartan. Uf. Eh, claro. Espera, que para, para. Podés para, para. cambiar a tu mujer por la segunda y darme un nombre para el primero. Claro, si que depende, de depende de cuál sea la tercera, solamente ah. lo una vez. Um, yo creo la conexión que tengo con mi mujer es, es muy buena y es muy profunda y como ella no me va a entender nadie, por eso más o menos es mi pilar fundamental para todo, o sea, incluso para mi trabajo eh, para todo. Por eso la pongo a ella. Pero eh, estuve borracho no sé volver a casa. Mm, y prefiero dejar a mi mujer para que... Para, wow, estoy muy de bajón, ¿no? Pues... Por pues... <laughs> eh, supongo que llamaría a mi... ¿Puedo decir grupo de amigos de Cádiz? Sí, vale. No, si es, no quieres decir nombres, no digas nombre o decir un nombre ficticio. Vale, de un grupo eh, vale. de, de, de tres amigos y yo, ¿vale? Que somos cuatro en Cádiz que nos hemos criado juntos, hemos ido al colegio, al instituto todo. Ah, la pandilla. Entonces, vamos. claro, entonces eh, yo con ellos he, he crecido jugando al rol, a los videojuegos, fin de año, todo, ¿vale? Nos hemos vivido un montón de historias. Pues eh, ese grupo, si yo estoy borracho perdido y tal, yo creo que los llamo a cualquiera de los tres y y que vengan porque porque oye, salvadme el culo, porque ha pasado muchas veces, así que sí. El problema es que no se pongan en borrachos ellos y te dejan tirado, ¿eh? Claro, claro, normalmente, pero bueno, ese siempre está el truco de borracho contra borracho, así, de cara contra cara, no nos caemos ninguno y vamos haciendo el cangrejo del agua así, y vamos. <ríe> <ríe> Llámame a mí, dice eh, eh, Chisu. Eh, bueno, ¿qué te animo, sí, sí, yo sé que, yo sé que aquí en el chat hay, alguno, hay alguna que también me animaría bastante. Bueno, la segunda dijo a su mujer, que si está muy sí. triste, muy triste, muy triste, eh, es la oreja. Sí. Eh, y la última... Eh, no puedes ir a tu trabajo a, traba a ir a trabajar ese día. No puedes ir, Dios, ¿vale? Dios. No puedes. No puedes. Eh, ¿Quién llama por vos para avisar que no puedes ir? <laughs> Hostia, Con la mejor excusa eh, que le pueda salir, ¿eh? O sea, no sé, en este se, caso, ¿quién pondría se, el mensaje el de Discord? Que yo no, claro, en este caso, ¿quién pondría por Discord que yo no puedo, que yo no puedo hacer directo? O sea, no, 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 paleta. no. No, un me trabajo de verdad. No, un trabajo de verdad. Un tra de verdad me... Perdón. Un trabajo que tenga. <risa> <risa> bueno, es que esto también es un trabajo. Pero bueno, no importa. Un trabajo donde tenga. Sería diciendo, ¿serí diciendo, no, 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 streamer no, un trabajo de verdad. La mina, <laughs> descargar pescado en el puerto, ¿sabes? Construir carretera, algo, algo de la verdad. obra. <laughs> la obra. <laughs> o sea, déjate de tontería de esto de jugar con los muñequitos, que esto no es trabajo, ni claro. <laughs> Nada de andar matando, nada de mostritos. Eh, un trabajo de verdad. Eh, bueno, vos me entendiste. Este es trabajo que sí, tienes sí, que sí, ir sí. y cumplir un horario. Sí, sí, sí. Eh, uf. Eh, mira, eso se lo voy a encargar a mi madre. Ah, bueno. A mi madre, a mi madre a mamá, coge este teléfono, llama. <laughs> claro, porque Dile si a tu no madre, voy. eso no. Eso no puede ser mentira, se llama a tu madre. O sea, es que eso, tío, ya está Es que callamos es que es que su madre. Pero que la tiene este chaval, 16 años. No, no, pero es que, imagínate cómo estará de grave, gravísimo. Ha llamado a la madre, desde el hospital directamente. Entonces, pues, mi madre. Mi madre, que la de mi madre, que mi madre me, me defiende mucho. Entonces, mi madre. O guardar la típica foto esa que tenés, que te la, te la sacaste en el hospital alguna vez Uf. y la tenés guardada para volverla a tengo, usar. Tengo una. <laughs> tengo uno entubado cogiendo con una vía, que tuve un accidente de moto y con una vía. Y digo, me hago esta foto por si en el futuro la necesito. Mira, mira, oh, 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 con el collarín. Oh, oh. Ah. Sí, sí, sí. Así que así. Bueno, eh, vamos con la última fase y ya estamos terminando. Eh, okay. Te voy a elegir tres opciones, ¿vale? Eh, vale. De tres cosas distintas. Son fáciles. Eh, si tuvieras que trabajar en... ¿Qué sería en una empresa de hardware, de software o de videojuegos? De hardware, software, videojuegos, videojuegos. Bien. Siguiente. ¿En qué línea de tiempo te hubiera gustado nacer? ¿En el pasado, en la que naciste o en el futuro? En el. En el renacimiento. O ¿Se vale? ¿Sí? Pa pasado. Sí, sí, claro, claro, pasado, pasado, el renacimiento. Yo tengo, yo tengo un alma renacentista bastante. <laughs> El futuro también mola, ¿eh? Que, que, que siempre se dice el futuro. Pero como no sé si va a caer un pepino nuclear, pues ya te, directamente te digo eso, que sé lo que va a pasar. Mira. Eh, si hubieras nacido animal, ¿serías un animal de tierra, de agua o de aire? ¿Y qué de animal? Aire. De aire. De, de aire y, donde, y seguramente. Eh, Uff, ah, bueno, espérate. Vale, así. De aire y sería seguramente una gaviota o algo así, tío. Viviendo cerca del mar. Que son, que son muy cabronas las gaviotas, ¿vale? Porque me, me he cruzado muchísimas en mi vida. Pero, pero al final viven cerca del mar, viven de puta madre. Esa gente no le falta comida porque van a la playa y te quitan el bocadillo de tortilla. O sea, te quitan el filete empanado. Hacen así, ¡Ah! y te, ¿No pensando te... en comer. Claro, claro. Yo, yo estoy pensando en qué comería. Filetes empanados de turistas que van a la playa. ah Y se los pico y se los, los, pico, se los como. <laughs> eh, pero sí, una, una gaviota viviendo cerca del mar. A, aire seguro. Aire seguro. Y gaviota me mola. Que no tiene depredadoras de gaviota, piensa. ¿Qué que, que le ataca una gaviota? Una paloma. O sea, no puede ser. Un turista borracho. ¿Que, que, que no, es más grande que tú, la gaviota. Tiene un pico como tu móvil. O sea, es increíble una gaviota. ¿Un halcón y un águila no le hace nada tampoco? Es que son es muy carroñero, ¿eh? Te inflarías a comer vísceras, eh. Y a matar conejitos y cosas que son muy, muy, muy tiernas. Una mm. gaviota le quita el bocata tortilla a un turista gordo. Me da igual. ¿Sabes? Pero un halcón, tío, comerme un conejo, son mascotas, troncos. No, no sé. Me sabe mal. ¿sabes? Se viene un indie simulador de gaviotas. Ah, y se, se, tienes que, com que comerte la comida de los turistas que están dando por culo en la playa. Yo lo veo, eso es un juegazo, tío. Eso es un Pero espérate, juego. Pero un, un indie simulador de gaviotas en la época renacentista. Hostia, el... es que ahí no había bocata tortilla. <risa> <risa> ni filete empanado, los turistas no sé qué llevaban. Es que claro, no, sé, no tengo ni idea de lo que se llevaba ahí. Los cacaos. O sea, que... <laughs> ¡Qué mezcla! Por favor. Me está dando ya para un juego, espérate que tengo que tomar apuntes. Ya, apunta, apunta, apunta. <laughs> bueno, eh, ahora sí, retomemos al principio de la entrevista. Déjame una, vale. una pregunta para el próximo invitado. Vale, la pregunta tiene que ser de Mundo de Videojuegos, porque eso no de te lo, lo preguntado antes. De lo que quieras. Vale, ¿cuál es tu personaje político favorito? Ahí voy a hacer daño, ¿eh? ¿Y por qué? Eh? Por supuesto que diga por qué. Me da igual, ¿eh? Internacional de lo que quiera, pasado, presente, futuro, personaje, que se ha dedicado a la vida política? Favorito. ¿Por qué? Estamos hablando de la vida real, ¿verdad? Sí, sí, la vida real, claro. No me, me coge un político un videojuego. Imagínate. ¿no? O de una serie, no sé. Yeah. Eh, ¿Cuál es tu personaje político favorito y por qué? Listo, perfecto. <laughs> bueno, eh, la última y con esto finalizamos si el chat no quiere preguntar nada obsceno. <laughs> Eh, ¿Tenés alguna pregunta para mí? Eh, la misma. ¿Se puede? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es tu personaje favorito político y por qué? Lo mismo, ah, eres apolítico y no te pronuncias, claro. O, no, o no, lo no. no, no, no. Eh, hace... Puede ser la historia, ¿eh? Puede ser la historia. Pues Gandhi, ah, si quieres, eh, me da igual. Vale. Eh, no, es actual. Eh, vale. Hace tres años te hubiera contestado una cosa y ahora te contesto totalmente lo opuesto. Vale. Eh, sí, lo, lo que quieras, es tu canal. Vale, Javier Milei, porque es liberal. Javier Milei, ¿de dónde es? Argentino. Vale. ¿Y el por qué? Vale. Porque es liberal. Pero, ¿Pero es el único liberal que hay? En un... Argentina no, pero es el único que se postula presidente. Ah, vale, vale. Vale, porque es la, es la opción liberal dentro de Argentina. Vale, vale, okay. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Esa sola nada más? Que por cierto ha entrado Argentina en el BRIC, ¿no? Creo que lo han dicho hoy o ayer. En el grupo este de la India, China, en el grupo de países. Este ah, BRIC, sí. Que... Argentina, Argentina entra en la miseria total, absoluta, en la... <laughs> la más mierda posible que puede entrar un país. Sí, sí, es un desastre. ¿Ah? Es un desastre. No sé, no sé. Lo, lo digo porque lo han aceptado dentro del grupo este de países, que se llama el BRIC o el BRICS o algo así se llama. ¿vale? Pues, no, no, no sé el nombre. Bien. Lo, lo, pues, lo, lo leeré más, claro. Y es pues, un grupo de países de emergentes y todo el rollo. O sea que en principio puede prometer. Deja de depender del Fondo Monetario Internacional para empezar a depender del BRIC. No sé. Eh, contexto, el contexto... Ay, no, Me cuesta tu nombre. Chisum. 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 Eh, ¿Liberal o neoliberal? Te la contesto. Es eh, simple. Es liberal. El neoliberalismo no existe. Neo Cuidado, es nuevo. Eh. Neo Cuidado. es nuevo. Y el liberalismo no hay nuevo ni viejo. Es único. Cuidado. ¿Estás seguro? Sí, el liberalismo, a ver, es como el, el, la libertad. No hay vieja libertad y nueva libertad. La libertad es libertad. No, pero es una es una es un es una tendencia política. O sea, la libertad es como tú piensas que el Estado debería eh, regular. Eh, los distintos aspectos empresariales del día a día del ciudadano y todo el rollo, ¿no? empresarial, económico y todo el rollo entonces, el, el, según tengo entendido ¿eh? no, tampoco quiero sentar cátedra aquí ¿eh? el liberalismo es una tendencia un pensamiento político que, que decía que el gobierno debería hacer A, B y C y el neoliberalismo lleva a esa B y C todavía más lejos por eso dicen neoliberalismo, como diciendo un 2.0 por así decirlo, eso es lo que tengo entendido evidentemente, no sé, tú dos horas yo no tengo idea No, el, el liberalismo es uno solo, lo que pasa es que hay varias ramas del liberalismo Está el clásico, el anarcocapitalismo, el mini, anar el, mini el mini anarquismo. Quiere decir, dentro de tu... De, Vos podés ser liberal, ¿vale? Pero usando cierta escala. Más o menos liberal, dependiendo qué cosas te gusten o qué cosas que no. Pero neoliberal no existe. El neoliberalismo no existe. ¿Sos más liberal o menos liberal? O sea, que la gente que se hace llamar neoliberal no, es, no está equivocada. No, es una palabra que se puso, pero en realidad no, no existe el neoliberalismo como tal. Sos liberal y dentro del liberalismo puedes ser muy, 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 muy liberal o, ni, o liberal clásico. Clásico. Pero si tú eres muy, 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 muy neoliberal sí. y te hace llamar neoliberal, ¿está mal? Pero es que pregunto, eh, te lo digo sinceramente porque no lo sé. No es que esté o sea, mal. Quiero decir, es que... La gente neoliberal es la que quiere la separación total del Estado. Eh, y mis cuentos son las leyes económicas ¿no? la economía y todo, no quiere, no quiere que el Estado regule nada que lo, lo, a lo mínimo posible ¿no? eh, y sin embargo el liberalismo sí que entiende que el Estado tiene que regular algo, pero un poco solo tampoco nos vamos a poner aquí y tal entonces, entre esas dos ideas que están más o menos, tienen un eso común, pero hay una ligera diferencia pues, un, sabes eh, lo que tú, yo creo que lo que tú llamas de liberalismo clásico y el otro neoliberalismo, pero re te repito que no estoy seguro, ¿eh? te estoy preguntando a ti porque tú eres el experto Sí, y... sí, no, no, a ver, yo más que neoliberalismo le llamaría anar anarcoliberal que se terminó, no escuché nunca. Entonces ya, ya me pierdo. Es anarcoliberal. ¿no? Claro, es la anarquía del liberalismo. Es la, la liber, la, el liberalismo sin control. Sin Estado. ¿Eso es lo que le llaman el anarcoliberalismo o, o la gente que, que le llama neo, neoliberal? ¿no? Claro, liberal sería lo que vos dirías neoliberal. O sea, lo que se ha popularizado como neoliberalismo, realmente, eh, estrictamente Anarco. hablando, sería anarcoliberalismo. ¿no? Sí, anarcopapitalismo que es un, es un, es un, un liberalismo capital, capitalista sin control ninguno. ¿no? Sin, sin control ninguno, sin Estado. Se regula solo. Sí. Se regula solo. Ahora después tenés el liberal clásico, que quiere mmm, bastante libertad, pero quiere al, quiere al gobierno para que maneje ciertos ministerios. Otros no, ciertos. Por ejemplo... Eh, yo soy liberal, 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 pero quiero que haya salud pública, educación pública, ejército y. ¿Me pero como, como. Claro, sí, sí, sí. Eso, eso es, es claro, no sé si te puedo preguntar, te puedo preguntar. Es que sí, claro, y claro. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, si, tú, si tú quieres que el gobierno regule la salud pública, no sé qué sé cuánto, eso necesita dinero. Y necesita ¿Sí? los otros ministerios que regulan las empresas y todo el rollo para recaudar impuestos para poder pagar claro. eso. Claro, sí. Entonces, al final es un gobierno normal, no es liberal. No, porque vos por ejemplo podés sacar eh, otros ministerios, por ejemplo, eh, si querés, por ejemplo, eh, sanidad y educación y seguridad, ¿vale? Sacas los sindicatos, no existen más los sindicatos, eh, sacas la, las ayudas económicas a cualquiera, to, todas las otras ayudas que, que hay no existen, solamente te basas en sanidad, educación, justicia. Y, y sanidad. Esos son los básicos, cuatro básicos. Pero ¿no en vale? eso sí que ayudaría, ¿no? En sanidad, en educación, claro. eso sí que ayudaría. En, en eso pagarías tus impuestos para mantener esos cuatro ministerios. Los demás ministerios se van. Vale. Después, todo lo demás es eh, vos cuando vas a conseguir un trabajo, nadie te va a respaldar por tu trabajo, no te van a indemnizar, no te van a dar baja de nada. No, eso ya lo, lo arreglas con tu empleador. Vos de forma privada. O sea que básicamente le das el poder a, a las empresas, a los dueños de las empresas. Le das. No, el, el, no es el poder, es el acuerdo mutuo que tengan entre dos partes privadas. Vos firmás lo que vos eso, estás de acuerdo y lo que él está de acuerdo. Eso es un eufemismo, porque al final eh, tú puedes decirle todo lo que tú quieras a, a, al empleador y el empleado dice: Pues detrás tú ya tengo 50.000 más como tú. Uh -huh. Pues me da igual, el que menos me exija es? Sí, ¿No? claro. Evidentemente, si hay una tasa de paro altísima como la hay aquí y como la hay extremadamente en Argentina, sí, evidentemente claro. pasa eso. Pero, claro, pero claro. ojo, pero ojo, al no haber, al no haber salario mínimo, uh -huh. ¿vale? Vos vas a tener que acordar un salario con el empleador. Vos. Llegar a un. como cuando vendes algo. Cuando vendes algo, te lo regatean. Y los dos llegan uh -huh. a un punto medio. ¿Y eso no daría pie a explotación y esas cosas? Eh, la explotas, porque la... eso no está regulado y no se va a regular porque no hay ningún ministerio que lo regule. Tú puedes explotar la... a quien tú quieras. La explotación no existe si hay un acuerdo firmado entre dos privados. O sea que los negros en las granjas de algodón no eran esclavos porque como tenían que aceptar eso. Claro, pero no, en el, en el capitalismo no se puede comprar a una persona. Vale, vale. No, no. Eh, estoy dar un ejemplo extremo, pero para que me entiendas. O sea, si tú aceptas algo, sí. eh, eso no se considera explotación, da igual la regla, da igual lo que hayas acordado. No se considera si, explotación. Si, lo como firma, tú lo has acordado, si vos lo firmaste, no no es explotación. Está firmado por vos. Vos aceptaste. Claro. Pero ¿y si no tienes más remedio vas a aceptarlo? Por eso te pregunto, sí. que, que a veces me da la sensación de que, de que ese tipo de reglas, con, con la excusa de que se regula solo, eh, puedes encontrar gente auténticamente desesperada y que la gente, o sea, lo, los que tienen poder, los que tienen dinero, los que tienen empresas se van a aprovechar de esas personas para explotarlas muchísimo. O sea, tú te ves a gente que tiene que alimentar a un niño que tiene hambre y ese padre o esa madre va a aceptar la, lo primero que se ponga y la gente se va a frotar las manos y dice, uff, ¿cómo me voy a poner con esto? Pero bueno, que no te quiero meter tampoco el. Lío no, que no, esto no, está es. bien, está bien. A ver, es que yo que estas cosas, estoy acostumbrado a hablarlas en, en el programa de por las mañanas y hablamos de estas cosas y todo el rollo. Entonces, pues a mí me interesa mucho este tema. Pero por eso te digo que no, te, no, te quiero, no quiero tampoco Claro, de claro. Lo que pasa es que este tema que estamos hablando, meterlo en. En la actual España o en la actual Argentina es muy complicado. No se puede meter. Vale. No vale, se vale. puede meter que hay porque. Que, hay, que, hay que cuadrar el tema de conversación en un escenario. Claro, porque vale. nosotros acá tenemos un sistema eh, muy distinto a lo que yo pretendo que haya. Por ejemplo, esto va muy bien en Singapur. Singapur, vale. Por ejemplo. Pero no, no porque la mentalidad es otra. Y el sistema es otro. No, no, puedes hacer un, no puedes hacer un cambio de 160 grados de la noche a la mañana. Esto tiene... Fases. Sí, sí, te, muchas fases. Entiendo entiendo que, 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 tú, claro, que tú lo que propones es una adaptación poco a poco de, de la mentalidad también de la gente y todo el rollo, ¿no? Que Exacto. no es una cosa que se puede decir, por eso a este partido, pues que se cambia las normas. Toma por culo. Si haces esto de la noche a la mañana, matas a la mitad de la población. Claro, claro. Eso es lo que yo estaba un poco planteando, me digo, hostia, esto dejaría a mucha gente en claro. una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Exactamente. Porque hay mucha gente que hoy en día vive del gobierno. Muchísima gente vive del gobierno. Los funcionarios, por ejemplo. Los, los subvencionados, los funcionarios, los que están en paro. Eh, los partidos políticos. Los partidos políticos. Las. qué sé yo, hay tantas cosas exactamente claro, claro. Entonces, entonces, claro. Vivimos, vivimos en el estado el estado europeo más o menos suele ser papá estado o sea el estado europeo es un estado con muchísimo presupuesto porque recauda muchísimos impuestos y que luego paga, paga una inmensidad de cosas enormes. exactamente lo que se le llama aquí el estado del bienestar y todo ese rollo en plan tú no te preocupes porque te pase lo que pase en tu vida vas a tener todo cubierto entre comillas ya sabemos que eh. hay gente que lo pasa mal pero vas a tenerlo entre comillas todo cubierto vale, vale. Pero el, el ideal ya te, yo estaba preguntando claro estaba preguntando por ese ideal no que ya, esto es, como, este esto no es como, como los videojuegos de estrategia. Vos no podés gastar más de lo que te entra. Uh -huh. No se puede. Bueno, en, en economía supuestamente sí. Eso se llama deuda, tío. Deuda pública. Que esto es un concepto es que me sí. voy a la cabeza. Tú puedes, <laughs> tú puedes jugarte más de lo que tienes a cambio de endeudarte. Y entonces tendrás que pagar con interés y con lo que vas a, re, a recuperar el año que viene pagas parte de la deuda. Y es como... Uh, es es, es claro, perverso, Pero, es pero esa, deuda, esa deuda la van a pagar las futuras, las futuras generaciones que todavía no nacieron. No, to totalmente. Totalmente. Sí, sí, por eso digo que es perverso. Por eso digo que es perverso. O sea, endeudarse, más allá como gobierno, como, como comunidad autónoma, como ayuntamiento, da igual. Endeudarse a unos niveles muy altos, teniendo en cuenta que tú vas a estar en el gobierno muy poco tiempo, ¿no? Para lo que es el, el tamaño de, tu, de, la, de la humanidad, ¿no? Tú vas a estar muy poco tiempo, te endeudas y que luego lo pague otro partido, otros políticos que lleguen después, otras generaciones que nazcan luego, es como lo mismo, ¿sabes? Esto. Ya. Eh, por ejemplo, el, el ejemplo de mi ciudad natal, en Cádiz. Está, tenía una deuda, estuvo el Partido Popular veintipico años y tiene una deuda de más de 500 millones para una ciudad de 100.000 habitantes. ¿eh? 500 millones de euros. O sea, se estuvo endeudando a cascoporro para, porque todo, todo. Eh, cosas enormes. Y, y claro, luego entró el siguiente partido y dijo: tío, si aquí no podemos hacer nada, tenemos, tenemos que pagar deuda. O sea, es que no podemos hacer nada. Y, y fue horrible. O sea, es una miseria de last. Antes eh, de despedirte, no. antes de despedirte, ¿cuánto hace que no vas a Cádiz? Pues mira, voy una vez al año, tío. Ah, eh, bueno, voy, en voy, en voy, en voy en Navidad, voy en Navidad, tengo ya la familia, voy en Navidad. En, la, en las Navidades cuando me saco un huequillo de las vacaciones, que ahí sí que las cojo forzosa, y voy una vez al año porque menos me parece feo ir. Así que voy una vez al año, como mínimo, para, para ver a la familia. Vale. Bueno, salir. Vale. <laughs> Así que bueno, sí, tenés, ¿y tú hace suerte. cuánto no vas a Argentina? La última vez, 2010. Sí, pues hace ya 12, 12 ¿no? 12 años. Sí. ¿no? 12 o sea. años. ¿Y se, se pretende volver otra vez? o qué? Sí, 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 obviamente. Sí. Pero lo que pasa es que cuando iba a ir, me agarró el COVID. Bueno, no a mí. Oh. agarró el COVID al mundo. Claro. Aparte que el pasaje está carísimo, eh. Está carísimo. A todos lados está barato. Argentina está carísimo. No sé por qué. Muy caro, eh. Es muy caro. Lo miré el otro día en directo, tío. carísimo. mil carísimo, eh. o sea, pavos, mil doscientos. Digo, tío, pero esto qué es? O sea, ¿sabes? No he pensado es, es ir a Patera. <laughs> que el Atlántico está revuelto en esta época del año. No sé, si pudo sí, ir sí. llegar Colón, ¿por qué no voy a llegar yo? También es verdad, también es verdad. Lo, lo, es la actitud, es la actitud. Colón lo que tuvo es actitud, ya está, claro. Eh, bueno, señor Pablo Saico, eh, un millón de gracias por estar aquí conmigo, por compartir este momento. Gracias por dejar que te conozcamos un poquito más. Eh, Seguí haciendo lo que estás haciendo, que va fenomenal. Y me encanta tu contenido. Eh, me gusta cuando veo tus videos. Porque conozco también juegos. Me hacéis también conocer juegos. Y fui consumidor también. Y lo sigo siendo de tu canal. Así que muchas gracias. Eh, ah, tío, tío. Nos estamos viendo cuando vos quieras. Contá conmigo para lo que necesites. Y acá tenés un servidor. ¿vale? O para tomar una cerveza. Una cerveza negra. Yeah. ¿Eh? Estoy en Alcira, ¿eh? Te cuento. ¿Y Estoy en Alcira. No, 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 no pero sí. te cuento para que Me des tiempo a llegar. En Renfe, en Renfe estamos aquí. <laughs> En aquí te vienes una mañanita o lo que sea y comemos aquí en Valencia o almorzamos aquí en Valencia o yo me voy para el cira, que me da igual. Claro. Vale, perfecto. No hay ningún, no hay problema. Eh, un abrazo, un abrazo, tío. Eh, sigue, vale. sigue con el ritmillo que vas, que te cagas y tío, un abrazo a todo el mundo y abrazo vale. a ti vale. y muchísimas o, gracias o, por... o, un o un directo juntos algún día, yo qué sé. Un directo juntos, lo que quieras. Claro. O hacemos De visita. Junto, lo que... <laughs> Tú lo que digas, tío, yo ahí juntos o revueltos, me da igual, yo, tú lo que tú digas, de verdad. Soy, o, o, soy si no, o si no, pasamos de todo y comemos una tortilla con un poquito de jamón. Eso es, eso es, comiendo en directo, <risa> comiendo en <laughs> directo, ponemos el teléfono, vamos a una terracita, cervecita, tortilla, y ponemos eso y no hablamos ni con la cámara, nosotros charlando. Y este claro. están directo y esta gente, oye, pero ¿por qué no hacen caso a la cámara? Pues están, se están poniendo morados, da <risa> igual. <risa> Señor, muchas gracias. Que la pases lindo y nada, que disfrutes de la peli. Venga, tío. Un abrazo a todo el mundo, ¿vale? Muchas gracias, Y Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Chicos, ya estoy con ustedes. Ya, 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 ya estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes. No se vayan. No se vayan. Ya estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes. Eh, hola, ya estoy acá. Muchas gracias a todos, de verdad. Acá estamos. Bueno, eh, hemos concluido. La entrevista me ha quedado, eh, me ha quedado cortísima porque se me quedaron un montón de preguntas que no pude, porque básicamente, claro, eh, hay gente que le tiene más chachara que otra. Entonces, ¿qué pasa? Claro, todo ya no te cuadra como te cuadraba antes. Entonces, claro, yo no lo pensé. Si traigo un andaluz a hacer una entrevista ¿Eh? La entrevista tiene que ser de 10 horas, ¿no? <laughs> Juntar un andaluz con un argentino, no se puede. Claro, exactamente, exactamente, correcto, no se puede hacer, no me entran los tiempos. ¿Eh? Así que nada, eh, muchísimas gracias a todas las personas que vinieron de parte de Psycho, muchísimas gracias. Eh, no sé si alguno de ustedes que ya lo conocía, ahora lo conozco un poquito más, y la gente... De mi canal, ahora por lo menos lo conoce un poco más. Eh, como han visto, han dejado todas las redes de él ahí abajo, igualmente ustedes ya lo conocen. Y cuando esto lo puedan ver diferido en YouTube, eh, les voy a dejar también todas las redes. Así hacen clic y no tienen que complicarse la vida. Eh, no, el gusto es mío, el gusto es mío de conocerlos a todos. Eh, no pude mirar mucho el chat porque, claro, eh, tengo que estar concentrado para el entrevistado. Si no, si lo desatiendo, si no, es que no se puede desatender a él, ¿eh? Así que esto es más que nada para yo poder conocerlo un poquito a él, él a mí, y que ustedes puedan verlo. ¿vale? Así que nada, un gusto, gracias a todos los follow que me siguen. Y antes de despedirme, les comento: yo soy Musenko para todas las personas que no me conocen. Transmito en Twitch todas las tardes a las 19 horas de lunes a lunes. Y Ay, mañana está entrando un nuevo seguidor. Chisum, muchísimas gracias por el follow. Muchas gracias por el, segui... por el seguimiento. Y los domingos tenemos convoy con el Eurotrack Simulator. Las entrevistas son los viernes, ¿vale? Lo que pasa que Psycho el viernes no podía. Y lo hicimos el sábado. <laughs> muy, muy, muchas gracias, de verdad. Uno intenta hacer todo lo que mejor puede. A veces no sale. Pero bueno, lo que sí sale es la autenticidad. Porque así como me ven, así es como me voy a tomar una cerveza con Psycho. <laughs> Igual. Eh, así que nada, por mi parte, nada más. Si quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer alguna petición, no duden, no duden en hacerla. ¿Vale? Yo, por mi parte, me voy despidiendo. Nos vemos mañana en el convoy. Si les parece bien, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que nada. Bueno, gente bonita. Les dejo con musicote y yo me voy despidiendo. Dale, nos vemos mañana domingo en el Eurotrack a las 19 horas en convoy. Gracias, infinitamente gracias. Como diría Soda Stereo, gracias totales. Happen.